profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá primero.
haces para liberar la fe del pueblo? Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés, sí.
promesa solo habrá la tribulación. Hermanos, se queda la cita en ese culto en domicilio, hablándonos por su pan o llevándonos, llevándonos a perfección. Son siete sellos revelados. Yeah.
hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Es realmente un privilegio para todos nosotros el tener este tipo de compañerismo para hacer la lectura de estos gloriosos mensajes que nuestro profeta Elías, gentil de este último tiempo, tuvo que venir en la escena y abrir todos los misterios. Por lo tanto, vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial a través de una oración. Gracias, Padre Celestial, una vez más no nos cansaremos de agradecerte, darte la gratitud por el mismo hecho de que tú nos enviaste en este último tiempo, por habernos dado la vida, oh Padre, oh Señor, en el vientre de vuestras madres. Había más de 1 millón de células, oh Padre, y desde ahí venimos triunfantes y venimos de este mundo. Y en escena de este mundo nosotros podemos manifestar tu presencia, oh Padre, viendo las flores, viendo a los animales, viendo la grandeza en los cielos, oh Padre. En esta tarde queremos continuar con el compañerismo a través de la lectura de los gloriosos mensajes, Señor, y recordando también que en estos 6.000 años, oh Padre, ya han pasado, el privilegio más grande también para nosotros de que tú nos enviaste en este último tiempo, oh Padre, armados y equipados con tu palabra para tener la más grande batalla jamás peleada, está ahora mismo, Señor, en nuestras mentes. Oh Señor, tú dijiste allá en Daniel cosas que iban a suceder en este último tiempo. Tú dijiste, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Cuando llegamos acá al Nuevo Testamento, cuando ya Jesús vino y se fue, también tú le dijiste a Juan, siendo el tipo de la novia, que cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, Juan dice que yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Oh, Padre amado, entonces Apocalipsis 10:7 tuvo que venir en la escena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas. Oh, Padre amado, entonces es un gran privilegio para nosotros, Señor. Ahora, cumpliendo la profecía de Apocalipsis 10:8-11, nos manifestamos, Señor, en este último tiempo, en esta hora y en este punto de la tierra, Señor, para profetizar nuevamente para tribus, lenguas y naciones, reyes, Señor. Gracias por esta grande oportunidad y el privilegio de darnos, Señor, porque habiendo hombres eruditos en ciencia y tecnología, hombres que lograron hacer doctores en divinidad, teólogos, no lo pudieron captar esto y tú lo revelaste a niños que quieren aprender, oh Padre, entonces por eso estamos agradecidos, Señor. Tú nos encontraste en el trayecto de cada uno de nosotros, Señor, y tú nos manifestaste para que nosotros podamos comernos en el libro en este último tiempo, Padre. Muchas gracias. Iniciamos este compañerismo esperando que tú vengas en la cena y que seas el primer invitado para esta cena, Señor. Muchas gracias. Te lo pedimos, Señor, que unjas en cada alma, cada espíritu, cada corazón que va a lecturar, Señor, que lo hagamos de la mejor manera, como está escrito, Señor, porque tú dijiste también en la Biblia que ni siquiera una tilde pasará de la ley. Oh, entonces encontraremos signos, muchas comas, y entonces permite que lo hagamos de esa forma que el profeta estaba predicando, oh Padre amado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga a todos. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Jehová Jireh. Mensaje predicado en Waterloo Highway, Estados Unidos, día 27 de enero del año 1958. Voy a continuar en los párrafos del 39 al 49. Dice: y todavía Él es Dios Todopoderoso, para que cualquier hijo creyente de Abraham pueda, si Él es pecador, Él es Jehová Jireh por un pecho, y si Él está enfermo, Él es Jehová Rafa en el otro lado. E igual que un bebé enfermito que está aturdido y débil, su madre lo levanta, ella lo pone en su pecho y el bebito comienza a extraer la fuerza de la madre por medio de su pecho. Y nosotros, quienes hemos perdido nuestra salud, enfermos, debilitados, ¿qué es lo que hacemos? Venimos a Jehová por fe. Nos inclinamos sobre su pecho, su promesa, y de ahí extraemos nuestra fuerza por medio de su promesa. Los hijos de Abraham no están asustados de hacer eso,
frente a cualquier cosa, ellos todavía lo creen y se aferran a ello. Hijos de Abraham, el Shaddai, párrafo 40. No solo es el bebé, no solo es el bebé extrayendo sus fuerzas, pero está satisfecho mientras está extrayéndolas. Cuando el bebé está amamantando, él se calla. Él está amamantando, así que él está satisfecho mientras está extrayendo sus fuerzas. Y si el creyente alguna vez entra en contacto con Dios por su promesa, aunque su mano esté tullida, su cáncer todavía esté presente, él está satisfecho. Él está extrayendo su fuerza de la promesa de Dios. Amén. De todas maneras, van a llamarme un santo rodador, así que más vale empezar ahora. Oh, eso es suficiente para estremecerlos. Si hay algo en ustedes para estremecer, sí, cuando el Espíritu Santo da la promesa de Dios y el creyente lo capta, todos los diablos con tormento no pueden sacarlo de allí. Él se para ahí, él llamará todo la muerte misma, él las desafiará en su cara cuando Dios le da la promesa. Amén. El Shaddai, yo soy tu pecho, Abraham, esa es la manera como voy a hacerlo. El Shaddai, yo soy tu pecho, Abraham. Esa es la manera como voy a hacerlo. Oh, cómo nos encantaría tener el tiempo para tomar algunos puntos más destacados. Pero estamos llegando al final, entonces podemos terminar. No deseamos retenerlos demasiado. Párrafo 41. Noten, a medida que el tiempo pasó, Abraham, Dios apareció a Abraham y le dijo lo que iba a hacer. Será Sara concibió y dio a luz un hijo. Y cuando ella dio a luz al niño, el pequeño Isaac, cuando él estaba por cumplir 12 años, ahora dijo Dios en su mente, bajando en el cierre de la dispensación gentil, allá en un lugar llamado Waterloo, tal vez quiero hacer segura mi promesa, mientras tengo a un hombre aquí quien puede confiar en mí. Abraham dijo, Abraham, te dije que serías el padre de muchas naciones y que tu simiente sería como las estrellas y el polvo. Ahora quiero que tomes a tu único hijo, el hijo de la promesa, y quiero que lo lleves arriba de la montaña donde yo te mostraré y quiero que lo mates para un sacrificio. ¿Cómo debió eso haberlo hecho sentir su único hijo? Ahora, Abraham es de casi 115 años, seguro. Sara entonces era de casi 105 años de edad. Y aquí está el pequeño Isaac, el muchachito de cabello rizado, casi así de alto, un muchachito judío. ¡Qué consuelo era para sus padres en esa vejez! ¿Cómo piensan que se sintió Abraham si él hubiera tenido que ir a decirle a Sara, Sara, vamos a tomar a nuestro muchachito mañana y voy a subir a la montaña, voy a cortar su garganta? Solo para que la gente tenga una seguridad. Eso debió haberlo hecho sentir muy mal, de modo que no le dijo a Sara. Entonces consiguió a algunos criados y ensilló una mula y consiguió un poco de leña. Párrafo 42. Noten, Abraham fue 3 días de camino de la civilización, 3 días de camino dentro del desierto. Cualquier hombre ordinario hoy, cuando tenemos pies de gasolina, podemos caminar 15 o 20 millas. Quizá él pudo aproximadamente 25 millas al día, 40.23 kilómetros. Ahí estaba él a 75 millas, 120.70 kilómetros, en el desierto. Y después de eso, él levantó su cabeza y a lo lejos él vio la montaña que Dios le había mostrado en la visión. Estaba probablemente quizá a otras 50 millas, 80.46 kilómetros o más, y se puso en camino. Ahora él está a 100 millas, 160 kilómetros, punto 93, o más de la civilización. Me encanta este Génesis 22. Él detuvo las mulas, él bajó toda la leña, la ató en la espalda de Isaac, representando a Dios, dando a su hijo la cruz en su espalda. Y él ató en la espalda de Isaac, puso el cuchillo dentro de la funda, cogió el fuego y le dijo a los criados, ahora escuchen atentamente, esperad aquí con el asno. Y el muchacho y yo iremos hasta allí y adoraremos. Y nosotros, dijo yo, volveremos. ¿Lo captan? ¿Cómo es que regresa él? ¿Cómo puede volver si lo está tomando allá para matarlo? Esperar aquí con el asno, mi hijo y yo iremos hasta allí y adoraremos y volveremos.
Párrafo 43. Oh, hermano, casi me siento fuera de mí. Me supongo, él sabía que había recibido a Isaac como a uno de entre los muertos, y él sabía que Dios era capaz de levantarlo de los muertos, porque él había hecho la promesa. Isaac y yo volveremos. El amiguito, demasiado joven para saber de qué se trataba, subiendo a la colina se fueron. Llegaron arriba ya a la cima de esta gran montaña. Luego amontonaron algunas rocas. Abraham tomó la madera de la espalda de Isaac, un tipo de Cristo cargando su cruz arriba de la montaña en los años por venir para morir por los pecados del mundo, el único engendrado del Padre. Y ahí arriba de la montaña, él puso la leña en orden, tomó el fuego e hizo la fogata. Y el pequeño Isaac como que se puso sospechoso y dijo, Padre mío, él dijo, sí, hijo mío, heme aquí. Dijo, aquí está el altar, aquí está la leña, aquí está el fuego, pero ¿dónde está el cordero para holocausto? Ahora, ¿qué es lo que va a responderle? ¿Cómo se lo va a decir? Dios nos pone a veces en algunos horribles apuros, solo para mostrar su amor y gracia a nosotros. Él dijo, Dios se proveerá a sí mismo de un cordero para el holocausto, hijo mío. Deseo que eso pueda penetrar profundamente. Dios se proveerá de un cordero para el holocausto. Párrafo 44. Entonces tomó al pequeño Isaac y le dio la vuelta. Ató sus manos y sus pies, le recostó sobre las rocas y movió su cabello de su rostro, sacó el cuchillo, sostuvo su cabecita hacia atrás, como de esta manera tomó el cuchillo en su mano, lo levantó hacia el cielo y miró hacia el Dios quien le dio la promesa, levantó su mano para apuñar a su propio hijo a muerte. Y como en ese minuto el Espíritu Santo agarró su mano, dijo, Abraham, Abraham, guarda tu paz, espera un minuto, Abraham. Veo que me amas y confías en mí. Y como en ese tiempo un cordero baló, trabado por sus cuernos, un carnero, el macho de la oveja, trabado por sus cuernos en el desierto, Cristo en la forma de una oveja. Quiero preguntarles algo. ¿De dónde vino ese carnero? Él está a 100 millas de la civilización, entre leones y leopardos y bestias que pudieron, y lobos y perros salvajes, 100 millas de dentro. No solo eso, pero está subido en la cima de la montaña donde no hay agua. ¿De dónde vino ese cordero? No fue una visión, porque él tomó al carnero, perdón, y la mató, y la sangre salió de él. Era un carnero real. ¿De dónde vino? Jehová Jireh había provisto ese carnero. Dios le habló a existencia en un minuto y dejó de existir en el otro minuto, pues Dios es capaz de hacer cualquier cosa en él que él desea hacer. Y esta noche él todavía es Jehová Jireh, el Señor se proveerá de un sacrificio. Alguien dijo al otro día, hermano Branham, ¿me quiere usted decir que usted cree que el mundo será destruido? ¿Cómo puede usted destruir el mundo entero? Yo dije, la misma palabra de Dios que lo habló a existencia es capaz de hablarlo fuera de existencia, porque él dijo que lo haría. Él es Jehová Jireh, el sacrificio provisto del Señor. Párrafo 45. Él es el sacrificio provisto esta noche por sus pecados. Él es el sacrificio provisto esta noche por sus enfermedades. Dicen, hermano Branham, el doctor dice que tengo cáncer y no hay manera que yo me cure. ¿Se dan cuenta que él dijo que es Jehová Jireh, yo soy el Señor que sana todas tus dolencias? Ustedes dicen, hermano Branham, yo he sido muy pecaminoso, yo creo que he cruzado la línea de separación. No, no lo ha hecho. O usted no estaría aquí esta noche. ¿Cómo puede él hacer expiación por mí? Yo rompí mis votos matrimoniales, yo he hecho esto, eso o lo otro. Él es Jehová Jireh, el sacrificio provisto del Señor. Párrafo 46. Si usted estuviera más allá de la esperanza, si usted hubiera roto todo mandamiento, si usted ha hecho todo lo que está en la Biblia que usted no debe hacer, además de blasfemar al Espíritu Santo, Dios ha provisto un sacrificio para usted. Él es Jehová Jireh. Él cambia toda la circunstancia, toda circunstancia. No hay nada que pueda pararse en su presencia. Si usted es simiente de Abraham, créalo. Y si usted es simiente de Abraham, usted sí lo cree. Y si Abraham pudo hacerlo sin una palabra escrita, ¿cuánto más deberíamos nosotros de hacerlo con la palabra escrita y la confirmación del Espíritu en nuestros medios? Jehová Jireh.
Oh, bendito sea su nombre. El sacrificio de Dios provisto por los pecadores. El poder de sanidad de Dios provisto para el enfermo. Párrafo 47. Ahora esta noche, en medio de este caos que tenemos en el mundo, Dios prometió, Cristo prometió que estas señales tomarían lugar en este día, que Él se levantó de los muertos en el tercer día y en los postreros días vendrían tiempos peligrosos cuando los hombres difícilmente puedan sentarse y escuchar un mensaje de 15 minutos. Vendrían tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos. Bueno, yo soy el doctor fulano de tal. Dejen que algunos de estos santos rodadores me diga quién yo. Amadores de sí mismos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, intemperantes y aborrecedores de los que son buenos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleites más que de Dios. Que tendrán apariencia de piedad yendo a la iglesia, todo pero negando la eficacia de ella. A estos evita. ¿Cómo podría la iglesia llegar a ese punto con la Biblia puesta ante ella? Él es Jehová Jireh, Él es quien lo habló. Esa es la manera en que será. Está hablado, está escrito y esa es la manera en que será. Párrafo 48. Jesús dijo estas señales que yo hago cuando la mujer tocó su vestidura y él se volteó, él la buscó, él vio quién era ella, él le dijo a ella su problema. Un hombre se acercó y él le dijo cuál era su nombre, lo que él era. Así que así es como él mismo se dio a conocer a la gente quién él era. Los judíos dijeron, tú eres el Hijo de Dios porque has hecho esto. La samaritana dijo, sabemos que cuando el Mesías venga nos dirá esto, pero ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy él. Ella vino, dijo, vean a un hombre quien me dijo las cosas que he hecho. ¿No es ese el Mesías? Él dijo, un poquito y el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también en el tiempo final. Estas señales seguirán a aquellos que creen. ¿Cómo puede ser hecho, hermano Branham? Él es Jehová Jireh, Él lo hará. Y si ellos llamaron al padre de la casa Belcebú, ¿cuánto más a los de su propia casa? Párrafo 49, por último. Cuando Él les dijo la verdad, ellos le abandonaron, aún los 70. Él miró a sus pocos 12 personas que se pararon y aún le creían después de ese mensaje. Él dijo, ¿quieres acaso iros también vosotros? Él dijo, Señor, ¿a quién iremos? Porque él dijo, yo los conocí desde antes de la fundación del mundo, los ordené a vida eterna, mis ovejas conocen mi voz. Yo les digo esta noche. Ese mismo Señor Jesús que caminó en el mar de Galilea se ha levantado de los muertos y está en este edificio esta noche. El Jehová Jireh en la montaña donde Isaac fue ofrecido, el mismo Jehová Dios que detuvo la mano de Abraham, está esta noche en el edificio donde están dos o tres congregados en mi nombre. Allí estoy yo en medio de ellos. Si se pusieran de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Jehová Jireh, mensaje predicado en Waterloo, Estados Unidos, día 27 de enero del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 50 al 59. Amén, amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Iniciando el mensaje Jehová Jireh, predicado el 27 de enero del año 1958. Párrafo 50. No sea quebrantada, les preguntaré entonces. Casi estamos retrasados para una línea de oración. Me pregunto antes de una línea de oración si inclinaríamos nuestras cabezas solo un momento. ¿Alguna vez se han encontrado a ese Jehová Jireh? ¿Han cumplido alguna vez las condiciones que él dijo de que prometió vida eterna a cuantos creyeran en él? Él cambiará ese temperamento que usted tiene a una persona dulce y humilde. Él les hará dejar de mentir y dirán la verdad. Amén. O ustedes dicen, hermano Branham, yo soy un miembro de iglesia,
Eso está bien. Yo he sido bautizado. Eso está bien. Pero si esa vida de Cristo no está en ustedes, ustedes están muertos. Esa vida que ustedes tienen es dada a ustedes por el mundo. Dios la condenó en el principio. Ustedes no pueden pulirla. Ustedes no pueden reformarla. Eso tiene que morir, de modo que Cristo pueda nacer en ustedes. No sean engañados, pueblo. Si Cristo no vive en ustedes por medio del nuevo nacimiento que cambia su naturaleza, su actitud y todo, ustedes están perdidos. A Satanás no le importa qué tan buenos sean. Si la bondad salvara al hombre, Jesús no hubiera tenido que morir. 51. Recuerden, Caín fue tan bueno como lo fue Abel, igual de religioso. Ambos construyeron un altar, ofrecieron un sacrificio, se arrodillaron y oraron. Ambos tenían una iglesia, ambos tenían una membresía, ambos oraron. Ambos fueron sinceros, pero Dios vindicó a Abel por lo sobrenatural. Moab era un hombre tan bueno. Ofreció 7 altares y 7 becerros y 7 carneros, exactamente igual como hizo Israel. Pero Israel tenía la señal del pilar de fuego. Él no fue una denominación. Él era solo un morador de tiendas. Pero él odió a su hermano porque Dios estaba con él. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, dijo Jesús. 52. Si ustedes no han nacido de nuevo y desean a Cristo en sus corazones y quieren que Jehová Jireh provea en este minuto su salvación para ustedes, ¿levantarían su mano? Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. ¿Alguien más? Levanten su mano. Dios les bendiga, dama. ¿Alguien más? Levanten su mano. Digan, ahora mismo, Señor, yo ahora acepto el sacrificio por mí. Yo he estado en la iglesia por mucho tiempo, pero nunca he estado correcto en mi corazón. Dios le bendiga, joven. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Allá atrás, joven dama, yo he estado en la iglesia. Todos, cabezas inclinadas, todo ojo cerrado. Yo he estado en la iglesia por mucho tiempo, hermano Branja, pero sé que en mi corazón mi propia vida prueba que no soy lo que debiera ser. Y ustedes saben, pudiéramos ser cenizas antes de la mañana. ¿Por qué se arriesgan de esa manera el destino eterno de su alma? Levanten su mano a Dios, sean honestos. ¿Lo harán? El mensaje es para ustedes. El Espíritu Santo está aquí. Si ustedes no son nacidos de nuevo, si ustedes no conocen a Dios y a Él en verdad con el bautismo del Espíritu Santo en su alma, pues esa es la única vida que los levantará alguna vez. 53. Si una simiente es plantada en la tierra, sin importar lo bien que la simiente se vea, qué tan perfecta es, si no está germinada, se pudrirá y se quedará allí. Si está germinada, se levantará. No importa qué tan buenos sean, cuán diácono, predicador, pastor, maestro, persona de escuela dominical, quien quiera que sea, qué tan fuerte grite, qué tanto dance, lo que sea que hayan hecho, cuántos misioneros envíen a los campos, cuando ustedes mueran, ustedes están muertos. Si el Espíritu Santo no está ahí para levantarlos, si su espíritu no ha sido cambiado a esa persona de Cristo Jesús, si usted no lo ha obtenido, ¿levantaría en su mano? Una vez más, ahora, y vamos a orar. Dios le bendiga, dama, por aquí. Eso es sinceridad. Yo no conozco su corazón. Dios lo conoce. Muy bien, mantengamos nuestras cabezas inclinadas solo un momento. 54. Querido Señor, hay muchas manos que se levantaron aquí esta noche. Ellos se dieron cuenta que estaban equivocados,
Permite que en este tiempo, si ellos son sinceros, lo cual creo que lo son, permíteles ahora, oh Dios, que hablen a Jehová Jiret, quien ha provisto una manera de escapar para ellos, que ellos puedan escapar de todas estas cosas malas que vienen a la tierra, subir en el rapto antes que esta gran tribulación golpee la tierra. Concédelo, Señor, y que ellos se salven en esta hora, ya que están creyendo en Cristo, que puedan esta noche, mientras descansan en sus almohadas, que antes que vayan a la cama, que tomen el libro, ese libro de libros, que lean de él, que vean que Dios ha hecho la promesa. Hazlo, Señor, salva a aquellos quienes son salvables. Tú los conoces a todos y hago por ellos esta oración. En el nombre de Jesús. Amén. 55. Estoy un poco retrasado. ¿Repartieron tarjetas? No creo que llamaré las tarjetas de oración. Creo que solo me pararé aquí mismo. Yo sé una cosa. Ustedes pudieran haber malentendido el mensaje esta noche. Pudieran pensar que fui grosero hablándoles a ustedes. Pero el Espíritu Santo quiere que tengan eso. Eso es correcto. Yo solo soy su hermano. Pero yo... Y ustedes saben que no soy educado. No lo suficiente para ser un ministro o un predicador. Pero yo sé lo que he creído, y yo sé que Él está aquí, y estoy completamente persuadido de que Él es capaz de mantener cada palabra que Él prometió en este libro. ¿Cuántos de ustedes aquí no tienen tarjeta de oración y quieren que se ore por ellos? Levanten sus manos, ustedes sin tarjeta de oración, sin tarjetas de oración, muy bien, sean reverentes. Si el Espíritu Santo... Ahora, alguien dijo y ha dicho muchas veces, hermano Branham, eso, alguien toma las tarjetas de oración de ellos y escribe en ellas, y los pensamientos de ellos acerca de lo que está escrito en sus tarjetas de oración, y él las lee, telepatía mental. Ese es el diablo. Eso es exactamente correcto. 56. Esta noche, ustedes con tarjeta de oración, no quiero... Es a ustedes, sin tarjeta de oración, a los que yo quiero hablar. Yo siento eso ahora mismo en mi corazón. Quiero que todos sean muy reverentes. No digo que Dios lo hará, pero si Él lo hace, sería maravilloso. Aquí está el problema de ello, iglesia. Escúchenme. Yo les amo. Ustedes saben que hago eso. Pero la cosa de eso es que ustedes han sido indoctrinados con demasiadas ideas, hasta que ustedes no saben qué hacer. Ahora, eso es verdad. Un milagro de esa clase pudiera suceder entre los hotentotes, allá en Japón, allá en algunos de esos países, y miles vendrían a Cristo a la vez. Pero nosotros, cuando el Señor hace algo, ustedes dicen, uy, uy, o yo pienso que eso pudiera estar bien. Es la actitud de ustedes. 57. Ahora, no estoy regañándolos, pero mi hermano, tenemos que vivir juntos por la eternidad y deseo que sepan la verdad. Es un mensaje enviado de Cristo a su iglesia. Solo esta semana, quizá comenzando mañana en la noche, yo no sé, lo estoy obteniendo en la escritura aquí para probarles que nuestro tiempo se ha terminado. La iglesia están construyendo. Ustedes, pastores, construyendo iglesias de $1,000,000 y Cristo listo para venir en cualquier momento, y los misioneros en el campo muriendo por un poco de dinero para continuar. Eso muestra que hemos perdido la visión. Moisés, con toda su enseñanza, le tomó a Dios 40 años para sacárselo. Él estaba mejor equipado en 5 minutos en la presencia del ángel en la zarza ardiendo que lo que estaba de 40 u 80 años de enseñanza que él tenía. 5 minutos en la presencia de Cristo. Él se quitó sus zapatos y lo respetó. 58. Cuando María y el hermano de María había muerto, Lázaro, cuando la pequeña Marta salió, ella envió para que Jesús viniera y él no lo hizo.
Ellos encontraron toda clase de faltas en él, aparentemente. Cuando ella corrió afuera para encontrarlo, ella tenía derecho en decir, «Mira aquí, nosotros dejamos nuestra iglesia para seguirte, y ahora, mi hermano, tú has orado por el enfermo, y ellos han sido sanados, y yo envié por ti para que vinieras a orar por mi hermano, y tú le dejaste ahí acostado y murió, y él ha estado en la tumba por 4 días pudriéndose ahora». Ella tenía derecho, ¿o no? Seguro que sí lo tenía, humanamente hablando. ¿Pero qué? Ella sabía que Dios estaba en ese hombre. Ella había leído la historia de la mujer tsunamita, de cómo ella supo que Dios estaba en Eliseo, el profeta. Así que si Dios estaba en el profeta, seguramente él estaba en su hijo. Así que ella salió y ella dijo, cuando ella lo encontró, ella dijo, Señor, eso es lo que él era. Ella respetó ese don de Dios. Ella dijo, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ahí lo tienen, ahí lo tienen. Dijo, ¿dónde le pusisteis? Ahí lo tienen. ¿Qué si ella hubiera salido ahí y dicho, bueno, si tú tan solo hubieras hecho esto, estoy en duda ahora si eres realmente cierto o no? Él nunca habría regresado de la tumba. Pero el respeto de ella, miren a los miles que murieron durante ese tiempo, vean, pero él levantó a 3. 3 es una confirmación. 59. Ahora, él prometió en su palabra las cosas que él hizo allá atrás. Él dijo, yo solo hago lo que el Padre me muestra. Y en la única manera que él se hizo visible al pueblo fue por medio de ver una visión, diciéndole quiénes eran ellos o qué estaba mal con ellos o algo como eso. Él se vindicó a sí mismo ante ambos judíos y samaritanos. Y ellos lo reconocieron por medio de eso. ¿Cuántos saben que esa es la verdad en las Escrituras? Todas sus manos. ¿Me quieren decir que no hay más lectores de la Biblia que esos aquí? Pero eso es verdad. Cuando Felipe encontró a Natanael, Natanael regresó. Y él le dijo, cuando ustedes están en la presencia, él le dijo a Pedro quién era él. ¿Y quién fue su padre? Natanael no podía creerlo. Caminó hacia la presencia de Jesús y Jesús dijo, aquí está un israelita en quien no hay engaño. Él dijo, Rabí, ¿de dónde me conoces? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Jehová Jiret, mensaje predicado en Guadalupe, Iowa, Estados Unidos, día 27 de enero del año 1958. Continuamos, hermana Janet. Dios le bendiga en los párrafos 60 al 69. Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Continuando con el mensaje de Jehová Jiret, párrafo 60. Cuando él fue a los samaritanos, la mujer salió a traer agua. Él dijo, dame de beber. Él habló con ella un ratito y captó su espíritu. Él dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Él dijo, has tenido 5. Ahí estaba su problema. Ella dijo, percibo que eres un profeta. Sabemos que cuando el Mesías venga, nos declarará todas las cosas. Él dijo, yo soy él. Ella corrió a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Mesías? Esa es la manera que él se mostró a sí mismo al final de la dispensación judía. Allá atrás, ahora, el fin de los gentiles, él nunca hizo eso. Antes los gentiles allá atrás,
busque en la escritura, ni una vez, pero ahora él lo está haciendo, como él prometió que él lo haría al final de los gentiles. Antes que él se vuelva a los judíos, pudiera decir algo, decirles algo. Párrafo 61. Yo estuve en el Cairo, Egipto, yendo a Palestina. Los judíos lo creerían. Los judíos buscan señales y ellos lo creerían. Y tenemos un montón de ellos. Yo iba a sacar a miles de ellos cuando lo vi. Petrus envió esas Biblias allá cuando esos judíos vinieron de Irán y ellos estaban viendo esas Biblias. Ellos dijeron, si este es el Mesías, ellos jamás habían escuchado algo sobre el Mesías. Dijeron, si este Jesús es el Mesías, entonces permítanos verlo hacer la señal del profeta. Y lo creeremos. Seguro que lo harán, se los digo. Jesús dijo, cuando veáis a la higuera que florece, cuando los judíos llegaron la estrella de David de 6 puntas ondeando la primera vez por 2500 años, la bandera más antigua en el mundo, ellos se convirtieron en nación en el día séptimo de mayo 1946, en el día sexto, mejor dicho, y en el séptimo día, a la misma vez, el ángel del Señor apareció ahí y envió este mensaje, exactamente correcto. Les agitaría el saber lo que sigue. Párrafo 62. Entonces yo estaba justo en el Cairo y en el Espíritu Santo dijo, no en este momento, regresa. Y regresé a Roma. Eso es correcto. No es la hora. Cuando los judíos reciben el evangelio, los gentiles han terminado. Ustedes saben eso. Las puertas están cerradas. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es limpio, sea limpio todavía. Está hecho. El pueblo gentil, el pueblo americano, no trato de decir que soy yo. Dios sabe que desde mi corazón no lo es. Ahora, si este fuese algún grande, un gran lugar y algún gran arzobispo hablando, ustedes dirían, oh, ese obispo sabe de lo que está hablando. Dios jamás lidió con tales. Busquen en las escrituras y busquen si él alguna vez lo hizo. Dígame alguna vez que él lo hizo. Dígame de una vez que él lidió con la organización entera. Dios lidia con individuos. Ciertamente, él lo hace, pero solo porque va. Vean, la gente tiene que llegar a esta clase de condición, de modo que Dios puede mostrarse a sí mismo. Y luego cuando el judío viene, él dice, ahí estaba. ¿Sabían que ellos no supieron que fue Elías cuando él estuvo sobre la tierra? Él fue un hombre. La Biblia dice que era de pasiones semejantes a las nuestras. Ellos no conocieron a Juan Bautista. Aún los discípulos dijeron, ¿por qué? Pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero. Jesús dijo, ya vino y no le conocieron. Párrafo 63. Ahora bien, buenos católicos, no quiero herir sus sentimientos. San Patricio, ¿fue él un católico? No, señor, él protestó a la Iglesia Católica, pero después que él murió, ellos lo reconocieron un santo y canonizaron un santo. Miren a San Francisco de Asís. ¿Quién fue él? Un predicador andante con la Biblia bajo su brazo.
haciendo milagros, bajando los pájaros, se pusieron a parlotear. Él dijo: hermanos, hermanas, guarden su paz, mientras predicó el evangelio. Y ellas se callaron. Él protestó a la iglesia católica, pero después de que él murió, se dieron cuenta de que él era un santo. Aquí, para algunos de ustedes, los niños de la escuela, aquí. ¿Quién es Juana de Arcos? Ella fue una santa, ella veía visiones, ella hizo milagros. La iglesia católica la quemó en una estaca. Eso es correcto. Ellos no, pues, no supieron que ella fue una... ¿Qué es lo que ellos hicieron que era ella? Una bruja, un Belcebú, un espíritu maligno. Y después de que ella había estado muerta por casi 100 años, ellos descubrieron que ellos estaban equivocados. Así que desenterraron los cuerpos de los sacerdotes y los tiraron en el río para hacer penitencia. Ahora, ellos dijeron que ella era una santa. Párrafo 64. Dios hace eso siempre. Él no puede hacer ninguna otra señal. Él no hace excepción de personas. Se ha pasado por encima de ellos antes de que lo sepan. Cristo está aquí. Él lo ha probado científicamente y en todos los sentidos. Los frutos del Espíritu darán testimonio del Espíritu. Crean, si Cristo está aquí y parado aquí esta noche, y usted es una persona enferma, si usted dijera: Cristo, sáname, Él no pudiera hacerlo. Él ya lo ha hecho, pero Él pudiera decirles algo para que hagan algo, como fueron ellos, viniendo de Emaús. Cuando Él partió el pan e hizo ese milagro que Él hizo antes, y ellos sabían que ningún otro hombre podía hacerlo, ellos reconocieron que era Él. Él fue levantado de los muertos. Ahora, si Él hiciera la misma cosa esta noche, ¿cuántos reconocerán que Él se levantó de los muertos y lo aceptarán como su perdón, como su sanador? Dios les bendiga, que Él lo conceda. Párrafo 65. Una vez más, todos ustedes que no tienen una tarjeta de oración, levanten sus manos. Y están enfermos y desean que se ore por ustedes. No tengo manera de saberlo. Aquí está una dama sentada justo aquí en un asiento frontal. No digo que lo hará. Dama, levante su mano. ¿No tiene usted una tarjeta de oración? ¿Usted no tiene una tarjeta de oración? ¿Me conoce? Usted no me conoce. No sabe nada sobre mí, pero Dios le conoce. Sí, Él me revelará por lo que usted está ahí sentada. ¿Me creerá que soy su profeta o su siervo? ¿Lo hará? Yo vi que levantó su mano. Usted estaba enferma o necesitaba de algo de Dios y usted levantó su mano, que usted no tenía una tarjeta de oración. ¿Cree que soy el siervo de Cristo? Ahora, no digo que Él lo hará. No hay nada alrededor de ella en este momento. Eso tendrá que requerir de Cristo. No tengo idea de lo que está mal con usted. Ustedes saben, eso sí, eso es correcto. Levante su mano, de modo que la gente saque la superstición de ellos. Vean, yo nunca he visto a la mujer en mi vida, pero si Dios me lo revela, que Dios lo haga. Al mirarlo, Él percibió lo que ellos estaban haciendo. Dios en el cielo, ¿quién es mi juez? Se ha puesto azul alrededor de la mujer. Ella tiene una cosa desesperada. Yo levanto mi mano y se pone azul alrededor de la mujer. No es por ella misma, es por una criatura, una niña, y la niña tiene polio.
Eso es, así dice el Señor. Eso es correcto. Si usted cree, entonces usted puede recibir lo que pide. Amén. Párrafo 66. ¿Cuántos creen? Tengan fe en Dios. Que quede por acá. Algunos de ustedes, personas, creen con todo su corazón por acá. Esta dama sentada aquí con su cabeza inclinada, orando, tiene un abrigo de apariencia azul puesto justo aquí abajo. Ahí está esa luz posándose sobre la mujer. Si el Señor Jesús me dijera por lo que está aquí, ¿creerá con todo su corazón? Usted está sufriendo con baja de presión de la sangre. Eso es correcto. ¿Creerá con todo su corazón que Dios le sanará? Ahí sentado justo a usted, ustedes tienen problemas de estómago y tienen problemas de la espalda. ¿Cree que Dios le sanará, Señor? Muy bien, levanten sus manos y acéptelo aquí mismo. Muy bien. Muy bien, pónganse de pie. Mueva sus manos de atrás para adelante. Mueva su espalda atrás y adelante. Ahora usted está sanado, su espalda está bien ahora. Puede irse a casa y estar bien. Párrafo 67. Yo les reto en el nombre de Jesucristo a que crean con todo su corazón. Si pueden creer, todas las cosas son posibles. Eso es lo que la Biblia dice. Si puedes creer, todas las cosas son posibles. La dama tirando el collar alrededor de su cuello ahí, muy nerviosa. ¿Tiene una tarjeta de oración? No, muy bien. ¿Le cree a Dios? ¿Cree que su esposo sanará? Él tiene un problema del corazón, ¿verdad? Póngase de pie. Si usted no tiene una tarjeta de oración y eso es por lo que usted estaba orando, póngase de pie. Muy bien. Crea con todo su corazón y usted será sanada. ¿Aman al Señor? Créanle. No soy yo ahora, es Él. Párrafo 68. ¿Qué piensa usted de eso? Orando por esa niña, no le está por esa niñita ahí sentada. ¿Cree que Dios revelará lo que está mal con esa niña? ¿Me creerá que soy el siervo de Dios? El problema está en su garganta. Eso es correcto. Joven, dama, yo no la conozco. Oh, sí, nunca en mi vida la he visto. Déjeme decirle algo más. La niña ha sido operada, ha tenido 4 operaciones en la garganta. Eso es, así dice el Señor. Eso es verdad. Levante su mano a eso. Si usted cree, ella jamás tendrá que tener otra. Eso es correcto. Muy bien, usted puede tener lo que ha pedido. Deberían ver a la cosita riéndose tan duro como puede. El Espíritu Santo, esa luz se asentó sobre la niña. Yo sé que Dios la sanó. Amén. ¿No ve usted lo que un pequeño niño puede hacer contrario a un miembro de la iglesia insensible? Amén. Oh, sublime gracia. Cuán dulce es el sonido. Párrafo 69. Aquí está una damita sentada justo al final, aquí, con una manita hacia arriba, hacia abajo, orando. Yo veo esa luz yaciendo sobre la dama. ¿Cree con todo su corazón, damita, aquí sentada? Una muchacha joven, si Dios me revela cuál es su problema, ¿me creerá que soy su siervo? Su problema está en sus pulmones. Eso es correcto. Que si Dios me dice quién es usted, le haría creer más. Le llaman Patty, ¿verdad? Su nombre es Ramley. Es correcto. Póngase de pie, Ramley. Eso es muy bien. Párese sobre sus pies. Ahí lo tiene usted. Está sanada, dama. El Señor Jesús le sana. ¿Cuántos creen con todo su corazón? Entonces, pónganse de pie y den a Dios la alabanza y sean sanos, cada uno de ustedes que creen. En el nombre de Jesucristo, Dios no puede hacer más al respecto. Es todo.
El Espíritu Santo, esa luz colgando ahí sobre el edificio, solo créale, levante su mano y alábele, diga, Señor, ahora creo con todo mi corazón, usted puede tener lo que ha pedido. Dios del cielo, ¿cuán más puedes tú hacer? Señor, dale a esta gente un impulso fuera de la incredulidad y que sanen en esta hora. En el nombre de Jesús, yo oro. Ahora, denle alabanza a Él. Levanten sus manos y agradézcanle por eso. Y vayan a casa y sean sanos, cada uno de ustedes, en el nombre de Cristo. Amén, hermanos. Amén, amén, hermana Janet, Dios le bendiga la lectura. Continuamos, hemos concluido con este glorioso mensaje, Jehová Jireh, mensaje predicado en Waterloo, Iowa, Estados Unidos, día 27 de enero del año 1958. Es realmente un privilegio para todos nosotros el continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes. Que quede bien grabado y plasmado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos. De inmediato, vamos a pasar a un nuevo mensaje titulado La Unicidad de la Unidad. Mensaje predicado también en Waterloo, Iowa, Estados Unidos, día 28 de enero del año 1958. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Rosalia, Dios le bendiga, en los párrafos 1 al 10. Amén, hermanos. Iniciando con este nuevo mensaje, la unicidad de la unidad. Párrafo 1. En tu presencia y para encontrarnos contigo. Y, oh Dios, que podamos tener compañerismo esta noche alrededor de la palabra escrita. Que el Espíritu Santo pueda inspirar todo eso que es hecho o dicho para la gloria de Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. 2. Casi me agarran desprevenido. Estaba mirando acá a un hermanito de Arkansas, de allá, de ese gran estado de Arkansas. ¿Qué está haciendo aquí en esta región fría de todos modos? Bueno, donde sea que voy encuentro gente de Arkansas. Fue uno de mis primeros lugares para ir después que dejé San Luis, donde estuvimos en el auditorio Kell y descendimos a Arkansas. Y nunca olvidaré a esas personas de cómo llegaron o solo había 28 mil personas, decía el periódico en Johannesburg. La ciudad es de como 8 o 10 mil personas, me supongo, en población. Párrafo 3. Un segundo. Por 30 millas alrededor, 48.28 kilómetros, no había nada. Todas las granjas estaban ocupadas y tiendas levantadas y cosas, y la gente viviendo en ellas bajo camiones viejos, y la gente estaba lloviendo, la gente sosteniendo pequeñas piezas de lona y periódico encima de sus parientes enfermos, solo esperando a que se orara por ellos. No hizo diferencia si lograban entrar en esa semana o la siguiente, cuando fuera estaba bien, ¿bien? Yo recuerdo allá en Corning, ustedes viven cerca de ahí, ¿verdad? Corning. Yo vi algo ahí que me supongo quizá Witz, Moody o Sankey o alguno de ellos vio en su día. Yo estaba afuera saliendo al campo. Yo me había retirado y estaba allá atrás orando solo antes del servicio. Yo miraba gente salir de esos caminos polvorientos, bajando al servicio de la tarde. Me fijé en las jovencitas, hermosas jovencitas de no más de 16, 18 años de edad, cargando sus zapatos bajo sus brazos. Antes de llegar ahí, se sentaban, quitando el polvo de sus pies, y se ponían sus medias y sus zapatos. Ellas solo tenían un par y tenían que durar, pero ellas amaban al Señor de verdad. Algunos de los milagros más extraordinarios que alguna vez he visto ser hecho en América fueron hechos ahí. Y quiero volver a Arkansas uno de estos días, solo tener un tiempo de compañerismo alrededor de la palabra y el pueblo de Dios. Párrafo 4. Ahora, estamos un poco adelantados esta noche, y así que vamos a leer algo de la palabra eterna de Dios como siempre. Y quiero decir
creo que dijeron que teníamos el hermano Branham habla con alguien al lado. Queremos leer esta noche del libro de Génesis. Y quiero que escuchen mientras leemos del capítulo 11 y el quinto versículo. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Quiero hablar esta noche sobre la unicidad de la unidad. Párrafo 5. Ahora, mientras vamos directamente a la palabra para esta exhortación, y ahora yo, es muy maravilloso pensar de cómo la gente que ellos vieron aquí eran uno. Y ustedes saben, ese es el plan de Dios. Dios quiere que las personas sean uno. Y es extraño pensarlo, pero el diablo trata de poner su plan en existencia y hacer uno a la gente bajo su plan. Ahora, Dios tiene un plan y el diablo tiene un plan. Y entonces el diablo está tratando de meter a la gente bajo su plan. Mientras que Dios está tratando de que la gente sea uno bajo su plan. Así que hay dos grandes espíritus en el mundo. Uno de ellos es el diablo y el otro es Dios. Párrafo 6. El diablo tiene mensajeros. Dios tiene mensajeros. Y estamos en la libertad de hacer nuestra elección de a quién nos rendiremos. Eso es de quien somos servidores. Pero si se fijan, como estuve predicando el domingo pasado, de la sed que hay en la gente. Dios hace al hombre tener sed, pero sed por él. Eso es porque la sed fue puesta en un hombre, pero viene el diablo y pervierte eso, y causa a la gente estar sedienta por él con las cosas del mundo. La Biblia dice, si alguno ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, vean, el diablo pervierte. Él no puede crear nada, pero él pervierte lo que Dios ha creado ya. El diablo no es un creador. Él es solo un pervertidor de la creación original. ¿Qué es pecado? Es justicia pervertida. ¿Cuántos entienden eso? Bien, solo me lo preguntaba. Párrafo 7. Yo soy un sureño y nosotros tan solo estamos acostumbrados a un poco más de respuesta que eso. La gente norteña es conservadora y yo he estado en el sur tanto que ustedes tendrán que acostumbrarse a mi manera sureña o yo a su manera yanqui. Pero quiero que sepan, ganamos la guerra. Ustedes no tienen ningún argumento al respecto. Hay un sureño viviendo y ningún yanqui. Así que nosotros ganamos la guerra. Aunque pensé que fue lo más estremecedor cuando ese pequeño yanqui estaba muriendo, y los sureños le enviaron un telegrama que decía, Dios te bendiga, Yankee. Espero verte de nuevo muy pronto. ¿Por qué no pudo él haber pensado eso al principio y solo dejarlo ir? Pero me gustaría decir que solo hay, se han requerido los lapsos de la vida para ganar la guerra. Pero finalmente lo logramos, vean. Muy bien, pero hay un tiempo grandioso que viene. Párrafo 8. Ahora, hablando del enemigo, de cómo él pervierte la justicia en injusticia. Ahora, ya que somos una multitud mixta, ambos, hombres y mujeres, la mayoría adultos, así que estoy seguro que entenderán. Ustedes escuchan a su doctor y yo soy su hermano. Es legal y legítimo y piadoso para un hombre tomar una esposa para sí y vivir con esta esposa. Pero otra mujer pudiera hacer lo mismo para él, pero sería muerte tocarla. Hay diferencia, justicia pervertida. Párrafo 9. Esa es la manera en que es todo pecado, es justicia pervertida. Dios les hace tener sed por él, y Dios hizo a la iglesia para que fuera una unidad bajo su dominio, pero el diablo los hace una unidad bajo su dominio. Ahora, si se fijan, en la religión mahometana, algunas de las cosas, si tan solo pudiéramos tomar el tiempo, las cosas que son como son pervertidas en la religión mahometana, de la cual he tenido el privilegio de visitar el país cerca de la tumba de Mahoma. Y en su tumba ha estado un caballo blanco. Ha estado parado ahí por 2000 años, cada 4 horas, pienso que es. Ellos cambian la guardia. Y un caballo blanco ensillado y esperando por la resurrección de Mahoma. Ellos dicen que se levantará de los muertos, montará en el caballo y conquistará el mundo. Párrafo 10 por último.
Entonces vean, ellos están vigilando por el conquistador que viene cabalgando en un caballo blanco. Y cómo eso es pervertido de la escritura, porque Jesús está viniendo, montando en un caballo blanco, su vestidura teñida en sangre, su nombre, el verbo de Dios. Pero vean, el diablo ha tomado esa idea y la ha pervertido para Mahoma. Pero Jesús verdaderamente vendrá en un caballo blanco. La Biblia dice que él lo hará. Y ustedes pueden entrar en cualquier culto falso que deseen y ver muchos grandes símbolos de cristianismo verdadero. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, hermana, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, la unicidad de la unidad. Mensaje predicado en Waterloo, Ohio, Estados Unidos, día 28 de enero del año 1958. Continuamos, hermana Erika, Dios le bendiga, en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje, la unicidad de la unidad. Párrafo 11. Ahora, en la torre de Babilonia, si se fija en esa torre, eso fue el principio de Babilonia de la cual hablaré más tarde en esta semana, si es la voluntad de Dios. Babilonia, la misma ciudad, fue modelada del cielo y en ella ellos tenían el río Éufrates fluyendo desde el mismo trono y el jardín, jardines circundantes, y eso es modelado del cielo, pues el río de la vida fluye junto al trono de Dios. Y ustedes ven la hazaña que el hombre estaba haciendo un patrón pervirtiendo. Párrafo 12. Y entonces, en esta gran cosa, ellos tenían un hombre llamado Nimrod. Y Nimrod estaba trayendo todo el resto de las ciudades y la nación bajo un gran dominio, mostrando que es una teoría hecha por el hombre, solo un patrón. Pero la iglesia de Dios está unida bajo Dios. El hombre no tiene nada que ver con ello. Es unido bajo Dios. Y esta Babilonia, la cual fue el principio de la creación en Génesis, descubrimos que es aplastada en Apocalipsis, y eso habla de este mundo eclesiástico en los últimos días, entre paréntesis, lo cual es ahora, finalmente se unirá bajo el anticristo, una religión hecha por el hombre. Pero estoy agradecido en decir que la iglesia de Dios será unida también bajo una cabeza, Dios. Pero la religión hecha por el hombre vendrá toda dentro de esta religión anticristo. Párrafo 13. Habrá dos formas de ellas. Una forma vendrá de Roma, la cual será la bestia, y hay una imagen a la bestia, la cual será la cabeza eclesiástica de la iglesia protestante, apilada como una imagen a la bestia bajo el mundo denominacional. Y eso vendrá bajo un gran dominio. Y el anticristo será el que estará entronado y sentado ante, en contra, casi exactamente igual, pero todavía su enseñanza no proviene de las escrituras, lo suficiente de las escrituras para hacerlo lucir como que sí es correcto, pero estará equivocado. Párrafo 14. Y sé que están diciendo, hermano Branham, usted se está refiriendo a Roma ahora. Eso es exactamente. Y no solo Roma, pero el protestantismo también. Es exacto. La Biblia sí lo dijo. Pero ahí lo tienen. El diablo uniendo a la gente bajo una cabeza eclesiástica, un hombre en la tierra. La Biblia dijo que él se sienta en el templo de Dios, mostrando que eres Dios y cómo él usaría una corona triple y todas las cosas que él haría, el vicario del cielo, tierra y purgatorio. Y bajo esto habría una imagen a él, donde todo el resto de ellos se unirían juntos, pero la iglesia del Dios viviente estará unida bajo el poder de Dios y la supervisión del Espíritu Santo. La iglesia del Señor será unida ¿No están contentos en esta hora oscura cuando todo está apagándose? La gente no está preocupada, ellos no lo parecen, sus corazones están alejándose más y más de Dios. El mundo se está enfriando más y más y poniéndose indiferente porque estas grandes cabezas eclesiásticas están formándose. Párrafo 15. En Rusia, Rusia está tratando de unir al mundo bajo el comunismo. Rusia, el diablo que está controlando Rusia está tratando de unir al mundo bajo el comunismo. Ellos nunca serán capaces de hacerlo. Y luego la ONU,
ONU, las Naciones Unidas, está tratando de unirlos bajo una fuerza de unión policial, otro sistema hecho por el hombre. Jamás funcionará, no puede, pero todos ellos los están intentando. Y permítanme decir esto con respecto, pero conforme a la palabra de Dios, cada nación hoy es dominada por el diablo. La Biblia así lo dijo: Satanás les mostró a nuestro Señor los reinos del mundo, y él dijo: todos son míos para hacer con ellos cualquier cosa que yo quiero, y si me adoras, yo te los daré todos. Y Jesús sabía que él iba a convertirse en heredero de ellos en el milenio. Así que él dijo: apártate delante de mí, Satanás. Párrafo 16. Si el mundo fuera gobernado por Cristo, apilaríamos las armas y jamás habría otra bala disparada. No tendríamos ningún propósito para los Sputnik y para las bombas de hidrógeno para volar a la gente. Cuando Cristo tome el control de los gobiernos de este mundo como el Rey de Reyes y Señor de Señores, la gente será unida a él bajo un gran, enorme dominio. Habrá un tiempo. Párrafo 17. Todas las naciones quieren que la gente se una. Alemania pensó que todas ellas debían ser alemanas. Rusia piensa que todas deberían ser rusas. El mundo occidental piensa que todas ellas deberían venir bajo aquí y quieren que ellos hablen un idioma. Igual como hicieron en Babilonia, Dios dijo: estos tienen un solo lenguaje y él quiere que todos ellos hablen una lengua. Ellos quieren que todas ellas sean una persona unida, pero jamás sucederá bajo el dominio de un hombre. Mas yo diré esto, que habrá un tiempo venidero cuando todas las naciones serán unidas junto bajo un rey, y ese será Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ellos hablarán un lenguaje, ellos serán uno en corazón y uno en propósito. Párrafo 18. Daniel vio el fin cuando la piedra fue cortada de la montaña sin mano y rodó sobre los reinos del mundo y los desmenuzó. Y ellos llegaron a ser como hojarasca en el suelo, cáscaras que el viento se llevó. Pero la piedra llenó toda la tierra. La piedra es Jesucristo. Habrá un tiempo, habrá una nación en algún momento, un pueblo, una bandera, la antigua cuenta cruz. Alabado sea el Dios viviente. Mi esperanza está construida en nada menos que la sangre de Jesús con justicia. Cuando todo alrededor de mi alma está cediendo, él entonces todo mi esperanza y resistencia, porque en Cristo, la roca sólida, me paro. Todo otro terreno es arena movediza. Todo otro terreno, iglesias, denominaciones, naciones, ONU, es lo que se pudiera ser. Todo es arena movediza. Tiene que llegar a un final. Párrafo 19. He tenido el privilegio de pararme en Roma, donde los grandes cesares trataron de unir todo el mundo bajo el Imperio Romano. Y hoy usted tiene que cavar 20 pies, entre corchetes 6.09 metros. Abajo para encontrar las ruinas de esta ciudad. Yo me paré en Egipto, donde los grandes faraones trataron de unir al mundo bajo Egipto. Y ustedes tienen que cavar 20 a 30 pies entre corchetes de 6.09 a 9.14 metros para encontrar las ruinas de la ciudad, porque no tenemos aquí ciudad permanente, dice la Biblia, sino que buscamos la porvenir. Párrafo 20. No hace mucho tiempo, cuando una vez yo fui a un lugar cuando era un muchachito, vi un gran árbol donde solía ir y sentarme debajo de él. Y dije: cuando sea un anciano, yo volveré y me sentaré bajo este cierto árbol y miraré hacia arriba a sus ramas y admiraré su belleza como hoy, un muchacho de 12. No hay nada de ese árbol sino solo un nudo. ¿Por qué? No hay nada aquí que pueda continuar, debe cesar, y cada cosa mortal habla de una inmortal que viene, pues todo lo que vemos. Mil disculpas, mis amados hermanos y hermanas. Creo que se le fue la señal. A ver, confirme, hermana Erika, puede continuar.
Negativo, se fue la señal. Bueno, estamos lecturando este glorioso mensaje, la unicidad de la unidad. Sí, puede concluir, hermana. Ya, el 20 voy a repetir, ¿ok? Okay, 20, sí. No hace... Ok, perdón, voy a comenzar el 19, perdón. He tenido el privilegio de pararme en Roma, donde los grandes cesares trataron de unir todo el mundo bajo el imperio romano, y hoy ustedes tienen que cavar 20 pies, 6.09 metros, bajo para encontrar las ruinas de esa ciudad. Yo me paré en Egipto, donde los grandes faraones trataron de unir al mundo bajo Egipto, y ustedes tienen que cavar 20 a 30 pies, de 6.09 a 9.14 metros, para encontrar las ruinas de la ciudad. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, dice la Biblia, sino que buscamos la porvenir. Párrafo 20. No hace mucho tiempo, cuando una vez yo fui a un lugar cuando era un muchachito, vi un gran árbol donde solía ir y sentarme debajo de él. Y dije, cuando sea un anciano, yo volveré y me sentaré bajo este cierto árbol y miraré arriba a sus ramas y admiraré su belleza como hoy. Un muchacho de 12. No hay nada de ese árbol sino solo un nudo. ¿Por qué? No hay nada aquí que pueda continuar. Debe cesar y cada cosa mortal habla de una inmortal que viene. Pues todo lo que vemos es hecho pervertido de algo que es real. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, la unicidad de la unidad. Mensaje predicado en Waterloo, Ohio, Estados Unidos, día 28 de enero del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 21 al 27. Dice, yo casé a una pareja y vi a una joven encantadora en su tímida adolescencia, un joven con sus hombros hacia atrás, parados como uno, y sus corazones palpitando juntos. Y yo pienso, ¿no es ese un cuadro muy bonito como para que sea estropeado por la muerte? Pero solo son unos pocos años hasta que sus cabellos se pongan grises, los hombros encorvados y van de regreso al polvo. ¿Qué es? Es un cuadro cuando están ahí parados, que hay una tierra más allá del río donde cada síntoma de muerte es quitado. Ahí, inmortal, se parará en su semejanza para superar en brillantez al sol y las estrellas. Esa estrella de la mañana no ha perdido nada de su belleza desde que el Señor lo sopló de sus manos y la colgó en su órbita. Y observen lo que unos pocos años nos hacen. Pero, ¿qué dijo él en la Escritura? Él dijo, aquellos que enseñan la justicia a la multitud brillarán más que las estrellas. Así que nosotros buscamos una ciudad cuyo constructor y hacedor es Dios. Párrafo 22. Después que vean este gran algo al cual estoy tratando de edificar sus mentes para un contexto, estoy tratando de hacerles ver aquí que hay un trabajo del enemigo. Y el enemigo obrando a través de un espíritu pervertido. Está tratando de hacer lo que el Espíritu de Cristo trata de hacer. El enemigo está intentando, igual que los pros y contras, para unir a todo el mundo bajo una gran cabeza. El mundo está haciendo eso. Rusia, la ONU, y ahora permítanme ir un poco más lejos, y la Iglesia está intentando de hacerlo bajo la maquinación hecha por el hombre. ¡Eso jamás funcionará! No es el programa de Dios. Yo puedo probar eso por su palabra, pero ustedes saben, Dios los hizo una persona para hacerlos desear ser de esa manera, de modo que Él pudiera llenarlos con su bondad. Ahora, si el hombre tiene que ser lleno de algo, eso es correcto. Párrafo 23. Este es un tiempo de elección. Ustedes no pueden permanecer neutrales más tiempo. Ustedes pudieran partir antes que termine el mensaje, pero no puede salir de esa puerta la misma persona que entró. Eso es correcto. Ustedes cruzarán ese umbral esta noche, ya sea una mejor persona o una persona más malvada que lo que era cuando entró. Ustedes no pueden evitarlo. Depende de ustedes el hacer una decisión. Ahora, fíjense, es un tiempo de elección. No pueden ser neutrales. Es un tiempo de decisión. Ustedes deben elegir este día a quien van a servir. Y el diablo ha presentado muchas cosas atractivas que pueden escoger si lo desean.
No pueden permanecer de la manera que son porque tienen que ser y se están vacío. Párrafo 24. Ahora, yo deseo que esto se quede entre nosotros y el buen Señor del cielo sabe que no estoy diciendo esto para ser indiferente, pero solo estoy diciendo esto para mostrar una verdad. Y nuestros grandes evangelistas, quienes están cruzando el mundo hoy, y no hace mucho yo tuve el privilegio de sentarme en el desayuno con este famoso Billy Graham, quien yo creo que es el siervo de Dios, yendo a través de las naciones, llamándolos a Cristo, llamando al mundo a Cristo y al arrepentimiento. Lo oí decir ante un grupo de predicadores mientras levantaba la Biblia de esta manera. Y él dijo, este es el ejemplo. Él dijo, Pablo entraba a una ciudad y él hacía un convertido. Él regresaba un año más tarde y él tenía 30 convertidos. Él dijo, yo entro a una ciudad y tengo 20.000 convertidos. Regreso un año y no tengo 20. Párrafo 25. ¡Oh, cómo quise decir algo! Pero esa era su reunión, Billy Graham, con su mensaje. Le está diciendo a la gente que se arrepientan y que se vuelvan del pecado. Y ese es un mensaje esencial. Y Dios ha escogido a Billy Graham para hacer eso. Nadie más puede hacerlo como él lo ha hecho. Porque él está siguiendo al Señor. Él está en el espíritu de Juan, el cual antes de la primera venida de Cristo salió y predicó arrepentimiento y no hizo milagros, pero él predicó y sacudió las regiones y las preparó para el siguiente mensaje venidero. Párrafo 26. Pero hoy, mientras Billy Graham, nuestro amado hermano, mientras él está haciendo que la gente se salga del pecado, no ha obtenido el mensaje para llenarlos de nuevo. Ese es el problema. Ustedes están vaciados. Pero permítanme humildemente hablarles como su hermano. La Biblia dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. En otras palabras, él va por todas partes alrededor tratando de encontrar descanso. Un espíritu no es tan malo hasta que pueden encontrar a alguien por medio de quien pueda hablar o vivir. Párrafo 27, por último. Recientemente pude sentir el espíritu en la reunión. Y todos ustedes quienes están enviando sus cartas como una disculpa de la primera o segunda noche por creer que eso era alguna clase de maquinación mental. Y ahora ustedes están convencidos. Seguro, yo los perdono. Dios lo hace también y el Señor les bendice, ciertamente. Ahora, cuando la reunión está en desarrollo y hay un mal espíritu en la reunión, ese espíritu es casi inofensivo hasta que pueda atrapar a alguien a través de quien puede trabajar. Entonces, cuando puede trabajar, ciertamente hará daño, porque es un espíritu malvado. Y el Espíritu Santo está aquí tratando de encontrar a alguien en quien pueda trabajar, y cuando encuentra a alguien en quien trabajar, puede hacer bien. Ven los dos espíritus, sus motivos, objetivos, observen cómo es, observen sus obras, observen sus frutos, entonces pueden ver qué espíritu está sobre ustedes. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La Unicidad de la Unidad, mensaje predicado el día 28 de enero del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 28 al 34. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, la unicidad de la unidad. Predicado el 28 de enero del año 1958. Párrafo 28. Ustedes son motivados por un espíritu. Si ustedes no tienen espíritu, están muertos. Y si ustedes tienen un espíritu, eso motiva sus vidas. Y si sus vidas llevan los frutos de un cristiano, es un espíritu cristiano. Amén. Ahora, ustedes pueden ser llenados. Ahora, observen este mal espíritu. Cuando él sale, él anda en lugares secos, buscando un lugar para encontrar reposo. La Biblia dice que él no podía encontrarlo. Entonces dijo, regresaré de donde salí.
Él regresa a esta persona en la que una vez estuvo y él halla la casa toda barrida, limpiada, santificada, toda la condenación quitada. Oh, solo un creyente muy feliz, pero está vacío. Y él dice, vengan aquí, otros 7 espíritus peores que lo que estaba. ¿Podrían intentar captar esto, por favor? La Biblia dice que es la verdad. Jesús dijo que es la verdad. Y él regresa a esta casa. Un hombre que ha confesado a Cristo ser su Salvador, se ha deshecho de la malicia, le ha quitado su tomar, le ha quitado su fumar, su mentir y su robar. Él ha llegado a ser santificado, limpiado. Su casa está toda barrida. Él se siente libre. Así que él regresa y encuentra esa casa. Entonces él va y toma otros 7 espíritus peores que él y entran en esta persona. Y la Biblia dice que el postrer estado del hombre es 7 veces peor que lo que era al principio. 29. Ahora, ¿qué ha pasado? Viene un evangelista por ahí predicando arrepentimiento y ustedes se limpian de sus pecados. Y entonces cuando ustedes están limpios, el diablo se va de ustedes. Ustedes regresan las cosas que robaron. Ustedes van, confiesan sus errores a su esposa y su esposo. Ustedes son verdaderamente limpios. Y luego la cosa de eso es, ustedes solo están limpios y los hace un buen blanco para el diablo. Ahora, después que la gente creyó y fue bautizada, ellos fueron llenos con el Espíritu Santo. Y ese es el programa divino de Dios. Ahora, si ustedes están llenos con el mundo y cuando ustedes son salvos, ustedes pudieran estar llenos de buenos pensamientos y demás. Pero a menos que estén llenos de Dios, Dios envió el Espíritu Santo a la tierra para motivar a la iglesia. Ustedes pudieran estar llenos con pensamientos. Ustedes pudieran estar llenos con teología. Ustedes pudieran estar llenos con educación. Un sábelo todo. Ustedes pudieran estar llenos con religión. Y a pesar de todo, ser un objetivo del diablo. Eso es correcto. Párrafo 30. Ahora, cuando Dios los hizo de manera que ustedes pudieran vaciarse, porque cuando nacieron fueron hechos con un lugar para ser llenado. Por naturaleza, ustedes son hijos del diablo. Y cuando el evangelista viene por acá y ustedes se arrepienten y son limpiados, ¿ven ustedes que el diablo viene? Él los trae de regreso y los sienta en alguna denominacioncita. Y dicen, nuestra iglesia es la más grande. Están equivocados. Ahí mismo para comenzar. Luego ustedes se vuelven impetuosos, infatuados. Pues no me condena quedarme en casa y ver la televisión. No me condena el fumar un pequeño cigarrillo amistoso o tomar un trago de vez en cuando. No. Un clérigo levantarse y ustedes pudieran estar leyendo la Biblia y ustedes ven dónde Jesús hizo y obró milagros. Ustedes lo llevan al pastor o él dirá, ahora mire, nosotros no creemos eso. ¿Quién es nosotros? ¿Quién es él? Nosotros no lo creemos. ¿Él y quién? No es él y Dios, porque Dios lo escribió. Es él y alguien más. Y si ustedes se alinean con eso, es el mismo motivo que estuvo en la Torre de Babel, edificar un dominio terrenal hecho por el hombre. Pero Dios no quiere eso. Él no los quiere a todos ustedes unidos bajo los metodistas, bajo los bautistas o bajo cualquier cabeza eclesiástica de la iglesia. Él no los quiere a todos unidos bajo Roma. Él no los quiere a todos ustedes unidos bajo cualquier dominio de iglesia. Él los quiere unidos bajo su reino espiritual. El Espíritu Santo. Amén.
Y cuando el Espíritu Santo viene, el mundo llega a estar muerto. Y ustedes son llenos con el Espíritu Santo. Y el diablo es una persona que tiene que quedarse lejos de ustedes. Ustedes están bajo el dominio de Dios. Ustedes son una nueva criatura. El Espíritu Santo entra en ese lugar vacío y lo llena. Amén. 32. Ahora, un pastor, cualquier culto, alguna pequeña literatura que ustedes leen, pudieran decirles, los días de los milagros han pasado. Ese es un buen lugar para que el diablo deslice uno de esos espíritus ahí y les haga una peor persona que lo que era cuando usted era un pecador. Porque un pecador religioso es el peor de todos. Ese es el peor. Así lo dijo Jesús. Es el peor espíritu. Entonces, ustedes pudieran ir a una reunión donde el gran poder del Señor y la primera cosa que ustedes dirían cuando lo vieran es, ahora, solo me pregunto, si yo me llego a mezclar con esto, ¿me darían mi carta en la iglesia? ¿Ve dónde está usted? Ahora quizás no lo haga. 33. Hay denominaciones finas, pastores finos, metodistas, bautistas, todos los tipos diferentes, que creen en el movimiento sobrenatural de Dios, que creen que los hombres tienen que ser nacidos de nuevo y llenos con el Espíritu Santo. Yo le agradezco a Dios por cada uno de ellos. Hay muchos de ellos que creen. Dios tiene a sus hijos en todo lugar. Amén. Todo lo que estoy tratando de decir, en la mayoría de ustedes encuentran que todas esas iglesias. Quiero preguntarles algo, gente metodista, que no creen en sanidad divina. ¿Qué de Juan Wesley, su fundador, cuando él estaba montando su caballo para orar por una mujer enferma y el caballo tropezó en una cueva de topo y cayó y se quebró su pierna? Juan bajó del caballo, tomó una botella de aceite y dijo, Señor, tú hiciste este caballo igual como me hiciste a mí. Y lo ungió con aceite y se montó. Y se fue. ¿Qué de eso? Ustedes la predican hoy en una iglesia metodista moderna. Ellos lo echarían por la puerta, ciertamente. 34. Pero, ¿ven lo que es? La vieja madre prostituta de la Biblia, Apocalipsis 17. Ella tuvo hijas, y seguramente no tengo que entrar en detalle sobre eso. El protestantismo es un producto del catolicismo, ciertamente lo es. Ellos produjeron un montón de esta cosa y todavía están pendiendo de eso. Todavía lo hacen, alejados de la enseñanza escritural, alejados de la enseñanza de los apóstoles. Ellos mismos se hicieron un credo de los apóstoles. Quiero que algún hombre me diga dónde los apóstoles alguna vez citaron un credo como ese. Nunca, nunca. Pero en eso se apoyan y llaman a sus sacerdotes padre. Y Jesús dijo, no llaméis a nadie padre. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La Unicidad de la Unidad. Mensaje predicado el día 28 de enero del año 1958. Continuamos, hermana Janet, en los párrafos 35 al 41. Continuando con el mensaje, párrafo 35, el mensaje La Unicidad de la Unidad, párrafo 35. Ustedes, gente, sacan sus libritos de oración, ambos protestantes y católicos, y dicen oraciones una y otra vez, ambos protestantes y católicos. Jesús dijo, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Ven? La olla no puede llamar negra a la caldera. Eso es correcto. Todo está bajo condenación. Toda teoría hecha por el hombre. Y esa es la razón que un avivamiento como este viene a la ciudad. Estos asientos están vacíos, pero Dios los enviará de todas maneras. Y los periódicos lo estallarán en el día del juicio.
cuando ustedes sean llamados a responder. Ustedes serán encontrados culpables como lo fueron ellos allá atrás. Párrafo 36. ¿No dijo Jesús que la reina de Saba, la reina del sur, vino de los confines de la tierra, sentada en la espalda de un camello? 3 meses para ver el don de Dios, el cual fue Salomón. Él dijo, de cierto te digo, uno más grande que Salomón está aquí. Y yo digo esta noche que uno más grande que Salomón está aquí. Es la persona de Cristo. Es en el Espíritu Santo, obrando y haciendo, produciendo en la vida humana lo mismo como él lo hizo aquí. Párrafo 37. Dios le hizo a usted un lugar que pudiera ser vaciado. Ahora, ustedes no pueden solo pulir la vieja vida. Ustedes no pueden darle a la vieja vida una cirugía plástica. Ella tiene que morir y nacer una nueva vida en ella. Ella no necesita ninguna manicura o lo que sea que ustedes se ponen en los labios o lo que las mujeres hacen. Ustedes saben, para hacerlas lucir mejores. Ellas no necesitan un rizado de cabello. Ellas no necesitan la cosa de los labios. La iglesia necesita un nacimiento y una llenura del Espíritu Santo. Con su cabello rizado y sus labios pintados, ella todavía es la misma anciana. Ella todavía es una que duda. Ella aún tiene sus dudas. Ella tiene sus temores. Ella se ha escudado a sí misma y ella no quiere oír la verdad, porque la cosa que está dentro de ella no se lo permitirá hacerlo. Es correcto, ciertamente, una mujer de mala fama en las calles, ustedes se le acercan y le dicen, oiga, mujer, usted está mal. Ella dirá, atiendan sus propios asuntos. Y algunos miembros de iglesia de cuello estirado es 7 veces peor que esa mujer. Díganle, hay un gran avivamiento aconteciendo. Ustedes deberían ir. El Señor Jesús se está manifestando a sí mismo, sanando al enfermo. La gente está recibiendo el Espíritu Santo. Vamos, ¿cuál es el problema contigo? Yo pertenezco a la iglesia. Yo son tan buenos como tú. ¿Por qué? Ella no conoce nada mejor. Párrafo 38. Pero usted le habla a una mujer decente y le dice que está mal hacer eso y ella dirá, amén. Yo sé que eso está mal. Y dígale a ella, hombre o mujer, que es nacido de nuevo del Espíritu de Dios, que el bautismo del Espíritu Santo está aquí para ellos, para llenar sus corazones. Ellas gritarán, amén, a eso pues ellos se alimentan y viven en la palabra de Dios. Ciertamente ellos lo hacen. Pero vean, ¿cómo es el mundo? Así es la iglesia. Ellos tratan de edificar algo. Dios no necesita su ayuda para construir su reino. Dios solo quiere que prediquen la palabra. Él hará el edificio. Él es el arquitecto. Él tiene los planos puestos aquí. Párrafo 39. Muy bien. ¿Qué hacemos nosotros entonces? Dios les hizo un lugar para vaciarlos de las cosas del mundo. Ahora la naturaleza puso un espíritu ahí dentro del que les hace amar las cosas del mundo. Y ustedes saben que están equivocados cuando hacen eso, ya sea que ustedes sean miembros de iglesia, ustedes pudieran ser tan religiosos como pudieran serlo y tan llenos del diablo con eso. Eso es correcto. Si usted duda la palabra de Dios, cada palabra de ella ser verdadera. Es el diablo diciéndole eso, ciertamente lo es. Eso es duro, pero es tiempo, ya es hora que algún
predicadorcito afeminado se quite los guantes de goma y predique el evangelio de la manera en que está escrito y deje de tratar de subordinarse con alguna experiencia de seminario. Párrafo 40. Yo siempre siento lástima por un pollo de incubadora, un pollo que nació en los chirridos de una incubadora y no tiene una mami a la cual ir. Eso me trajo a la mente al predicador de seminario que no conoce nada más sobre la palabra de Dios que lo que el seminario dijo. Fiando y sin mami a la cual ir. Pero cuando usted es verdaderamente nacido bajo las alas de su gracia y poder, usted estará de acuerdo con toda palabra que él dijo ser la verdad. Y cuando Dios se mueve en lo sobrenatural, su corazón hambreará directo a eso. Párrafo 41. Usted no saldrá al lado y dirá, telepatía mental, diablo Belcebú. Yo creo eso, mi iglesia no lo enseña. Usted dirá, alabado sea Dios por siempre, pues usted está lleno. Usted no puede permanecer vacío. Vacío es holgazanear. Ese es el problema con los convertidos hoy. Tan pronto como ustedes se convierten, ustedes empiezan a holgazanear por ahí. Ustedes deberían estar allá sobre sus rodillas buscando a Dios por el bautismo del Espíritu Santo para ser llenados. Entonces ustedes tienen una muralla, su bendita presencia con ustedes. Cuando el enemigo entra, igual que el león en el foso esa noche con Daniel, la luz de Dios brilla y él se aleja de ustedes. Si el buen hombre de la casa no se ha guarnecido ciertamente. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje, la unicidad de la unidad. Mensaje predicado el día 28 de enero del año 1958. Continúe, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 42 al 48. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, la unidad de la unidad. Perdón, la unicidad de la unidad. Párrafo 42. Ahora, unidos. En el día de Pentecostés o antes de eso, los discípulos habían sido todos limpiados. Todos sus pecados habían sido perdonados. Y Jesús, el pastor, la antigua gallina como era, como él dijo que él los hubiera juntado como una gallina a sus polluelos. Entonces, cuando el espíritu del diablo fue alejado, esperando por el tiempo de llenura, y todavía en todo eso, solo 12 hombres, uno de ellos obtuvo la unción del diablo. Después de que había visto a Jesús hacer todas estas buenas obras, él fue el mismo que guió a los soldados a ponerle un trapo alrededor de su cabeza y golpearlo en la cabeza con un palo o una vara y decir, dinos quién te pegó y te creeremos. Después de seguir a Jesús y ver sus milagros y oyendo, el judío llegó y Jesús le dijo quién era, de dónde él había llegado. Después de ver todo eso, este mismo hombre lo dudó. Después de verlo a él en el pozo de Samaria con la mujer, decirle a ella sus pecados y oír decir a los fariseos, él es un adivino. Y entonces después de ver al precioso Jesús, la mujer tocando su vestidura y siendo sanada, él aún no lo creyó y permitió que un espíritu de incredulidad viniera a él porque él fue instruido en lo exterior. ¿Ven lo que digo? Oh, qué cosa más horrible es la incredulidad. Y todavía la gente que profesa cristiandad está sentada con eso en ellos, impetuosos, infatuados. La Biblia dice, en los postreros días, me extraño al respecto.
No, Señor, me hace saber esto, que el tiempo final está a la mano, párrafo 43, porque la Biblia dice que el Espíritu habla expresamente. ¿Saben lo que significa la palabra expresamente? Que en los postreros días, eso es hoy, vendrán tiempos peligrosos, pues los hombres serán amadores de sí mismos. Soy el de el doctor PhD, Jones, y mi experiencia de seminario, yo tengo todos mis grados, yo soy un LLD, nuestro pastor en todo esto. Eso no tiene nada que ver con Dios. Párrafo 44. Hubo un hombre que vino a mí no hace mucho y dijo, hermano Branham, yo puedo forrar su pared con títulos. Y yo dije, cada vez cuando obtenía mi doctorado, yo pensaba que encontraría a Cristo. Cuando obtuve mi grado de literatura, cuando obtuve mi grado de bachiller, yo busqué a Cristo en todo eso y todavía no lo he encontrado. Él dijo, ¿han estado mal los maestros? Yo dije, Cristo no es conocido por estos grados teológicos, pero Él es conocido en la persona del Espíritu Santo, el cual descendió en el día de Pentecostés. Y el hombre cayó sobre mi mesita de café en mi sala y ahí recibió el Espíritu Santo. Amén. Está en el campo esta noche predicando sanidad divina, quien es uno de los hombres más sobresalientes del día. Párrafo 45. ¿Qué hizo la iglesia? Lo excomulgaron inmediatamente. Bienaventurados seréis cuando os expulsen de las sinagogas y demás por causa de mi nombre. ¿Qué dice la Biblia? Ellos serán impetuosos, infatuados. ¿Cuándo? En los días postreros. Amadores de la televisión, placeres más que el amor de Dios. Implacables, calumniadores. Ahora le cuento, no vaya ya a esa reunión porque no hay nada ahí. Calumniadores, así lo dijo la Biblia, que tendrá apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué poder es ese? Los discípulos preguntaron. Solo un momento, los discípulos hicieron esta pregunta cuando ellos vieron que Judas lo había traicionado y todo estaba a la mano. Ellos dijeron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Observen lo que él dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, pero subid a la ciudad de Jerusalén y seréis investidos con el poder de lo alto, antes de que puedan ser testigos. Un testigo tiene que saber algo. Un testigo tiene que tener una experiencia. Y usted no puede ser testigo de Cristo hasta que el Espíritu Santo los haya bautizado. Párrafo 46. Jesús no les permitió a sus discípulos predicar el Evangelio hasta que recibieron el Espíritu Santo. Sin embargo, ellos habían sido honrados al caminar con él por 3 años y medio. Aunque ellos eran hombres santos y le aceptaron en su vista, mas él no les permitió predicar hasta que esperaron ahí y sacaron todas las diferencias de ellos. Y entonces vino el Espíritu Santo. Lo que el mundo necesita hoy es la misma llenura. Cuando hay un vaciado, se necesita una llenura. ¿Qué es lo que esa llenura hace cuando entra? Donde usted tiene duda, eso trae fe. Donde usted tiene indiferencia, eso trae amor. Donde usted tiene odio, eso trae compañerismo. Y entonces cuando la iglesia del Dios viviente algún día será unida bajo una gran cabeza, y esa será la cabeza de Dios, Dios dentro de la unidad del cuerpo de Cristo, será el gobernador y el rey y el señor sobre la iglesia entera, bajo su control, entonces ella será recibida arriba. Párrafo 47. Hoy todas las torres de Babel que ellos puedan construir, todos los cohetes que ellos puedan descubrir, todo el socialismo y comunismo que ellos puedan agitar, todos los sistemas eclesiásticos fallarán. Pero a pesar de todo eso, Dios tendrá una iglesia unida bajo su rey, bajo su monarquía, por el bautismo del Espíritu Santo. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Pondrán sus manos sobre los enfermos, ellos sanarán, grandes señales y maravillas. Las obras que yo hago, ellos las harán también, y mayores que estas harán, porque yo voy al Padre. Un poco y el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis, porque yo estoy con vosotros. ¿Qué?
descargando, vaciando, entonces yo estaré en vosotros hasta el fin del mundo, la consumación ciertamente. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Párrafo 48. Cuando ese espíritu está ahí, se agarra de la palabra eterna de Dios y puede llamar todo lo contrario a ella como si no fuese. No importa lo que suceda, lo que el mundo diga, lo que algo más diga. Si Dios ha hecho la promesa, el hombre que está dotado con ese espíritu se agarrará a esa promesa de Dios, porque no hay nada más en su camino. La iglesia es pura, la iglesia es purificada por el Espíritu Santo. Su conciencia es cauterizada de la duda y la incredulidad es quitada. Y cuando ellos oyen que la palabra de Dios dice cierta cosa, ellos lo creen o ellos se agarran de ello. Ellos sencillamente no se mueven de ello. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con este mensaje, la unicidad de la unidad. Mensaje predicado en Waterloo, Iowa, Estados Unidos, día 28 de enero del año 1958. Continuamos, hermana Erika, por favor, en los párrafos 49 al 55. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje, la unicidad de la unidad del año 580128. Párrafo 49. El mundo hoy, mis amigos, está queriendo ver a gente que está unida con Cristo para desplegar el genuino y verdadero espíritu de Cristo. Héroes valerosos. Terminando, puede decir, el mundo está queriendo ver héroes. Ellos honran a los héroes. Eso es bueno. El antiguo refrán es, los cobardes mueren 1,000,000 de veces mientras que los héroes nunca mueren. Hay una historia que viene a mi mente y me gustaría citarla solo por unos cuantos momentos. Es una historia de un héroe que es muy a menudo olvidada. Muchos de ustedes, hombres de mi edad y mujeres, ustedes la recordarán bien en nuestros libros de escuela. Párrafo 50. Fue hace muchos años en Suiza. La gentecita suiza había sido subido en las montañas y se construyeron algunas casas. Ellos tenían su pequeña economía y demás, sus pequeños hogares, y ellos los amaban. Ellos no eran gente de guerra, ellos eran personas pacíficas, y todo a la vez. Una vez hubo un gran ejército poderoso entrando en Suiza, y ellos eran hombres bien entrenados en formación, igual a esos asientos ahí, igual como una pared de ladrillo, grandes escudos, grandes lanzas, hombres de guerra bien entrenados, y llegan marchando a Suiza para tomar lo que los suizos tenían. Y los suizos, para salvar sus hogares, se despidieron besando a su esposa y a sus hijos y a sus bebés. Ellos tomaron viejos pedazos de hojas de guadaña, rocas y piedras, grandes bastones viejos, y bajaron al valle para encontrarse con el ejército que se aproximaba. Párrafo 51. Cuando se juntaron allá afuera, solo un puñadito de hombres, y todo alrededor de ellos era un gran ejército marchando. ¿Qué podían hacer ellos? Ellos se pararon sin esperanza, sin ayuda, uno mirando al otro. Ellos estaban vencidos, no había manera de salir, estaban acabados. Después de un momento hubo un hombre llamado Arnold von Winkler. Él dio un paso al frente y dijo, hombres de Suiza, al otro lado de la montaña hay una pequeña casa donde mi esposa y tres niños esperan. Él dijo, despidiéndome esta mañana los besé, yo nunca los veré otra vez en esta tierra. Ellos dijeron, Arnold von Wickley, ¿qué vas a hacer? Él dijo, este día yo moriré por Suiza. Bueno, dijeron ellos, Arnold von Wickley, eso no hará ninguno bien. ¿Por qué dices que vas a morir por Suiza? Él dijo, tomen lo que tengan, tijeras de arados, pequeñas hoces viejas, palos, bastones y rocas. Dijo, síganme y peleen lo mejor que puedan con eso que tienen. Ellos dijeron, ¿qué vas a hacer? Él tiró al suelo su hoz, la cosa con la que él iba a pelear. Él levantó sus manos y gritó hacia el gran ejército. Él miró alrededor, él vio donde estaba lo más estúpido de las lanzas. Todo el mundo marchando en número uniforme, marchando directo contra la montaña, incesantemente, oh,
Esa es la manera en que lo hace el diablo, marchando a arrinconarlos. Él levantó sus manos y gritó: abran paso a la libertad. Y el ejército en camino se preguntó qué era. Y él comenzó a correr y él gritó otra vez: abran paso a la libertad. Párrafo 52. Cuando él vio directo con este gran montón de lanzas donde muchos señalaban para golpear, cogerlo, él agarró sus manos de esta manera y agarró una brasa de esta lanza y la atrajo a su pecho. Tal es el heroísmo verdadero, trastornó a ese gran ejército y los puso en fuga. Aquí venían los suizos con bastones y palos y derrotaron a ese ejército y batieron a ese ejército fuera de su nación. Y ellos jamás tuvieron una guerra desde ese entonces hasta aquí, porque un hombre jugó el papel de un héroe e hizo lo que estaba correcto. Eso nunca ha sido superado y muy raramente comparado con el heroísmo. Pero, oh, eso es una cosa tan pequeña. Párrafo 53. Un día hace muchos años, cuando los hijos de Adán, la raza de este mundo, estaba arrinconada con enfermedades, dolencias y pecado, se les había enviado profetas y los mataron y tuvieron toda clase de leyes y los rechazaron. Y la raza de Adán estaba arrinconada. Hubo uno quien dio un paso del cielo y dijo: voy a ir a la tierra este día para dar mi vida. Él buscó dónde estaba lo más tupido de los dardos. Los temores de la raza de Adán era muerte. Él tomó a la muerte mientras iba al Calvario y lo atrajo a su pecho. Él le dijo a sus discípulos: pásense ahora, vayan más allá, espera hasta que yo les envíe algo con que combatan. Bendito sea, discúlpenme, bendito sea el nombre del Señor. Él envió el Espíritu Santo y dijo: seguidme, poned el pecado y la enfermedad contra la pared. Hombres y mujeres, las cosas más grandes que han sido dadas alguna vez a la Iglesia de Dios no está sujeta a algún documento eclesiástico en su mano, pero ser lleno con el Espíritu Santo de Dios y abandonar el reino del diablo hasta que nuestro capitán en jefe venga a tomar control. Párrafo 54. Dios le bendiga, no piense que estoy fuera de mí. Eso es verdad, sé que lo que hablo, hombre de honor, mujeres, ustedes que creen en Dios, ustedes que reclaman tener el Espíritu de Dios en su corazón, si usted está enfermo o necesitado, usted tiene el arma con qué combatir esa enfermedad. Está en ustedes, Dios se las dio. ¿Por qué nos paramos atrás como cobardes? ¿Por qué nos paramos al margen? Sigamos al capitán, sigámonos a él, quien fue al Calvario. Cuando él fue al Calvario, él fue herido por nuestras transgresiones y por sus llagas fuimos curados. Tome eso que él le da y combate la enfermedad y el pecado. Luche contra la infidelidad. Dígale al diablo que él es un mentiroso. Cristo dijo que él ha vencido al mundo. Más grande es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Más grande es el poder de Cristo en ustedes que esa enfermedad que usted tiene en su cuerpo en esta noche. Más grande es el poder de Cristo que ese pequeño pecado ascendiente que usted no puede vencer. Tomemos ese Espíritu Santo y luchemos contra el diablo. Salgamos victoriosos como los héroes de la cruz. Oremos. Párrafo 55. Jehová, Jehová, Rafa, Jehová, Jireh, venimos en el nombre de Jesús. Venimos porque él dijo: pidan cualquier cosa a mi Padre en mi nombre y yo lo haré. Aquí está un puñado de personas esta noche, quienes están tambaleando, tratando de mantenerse bajo el estandarte. Y el diablo les está ceciando. Ellos miran a ese gran ejército fortificado y les está diciendo que los días de los milagros han pasado y no hay tal cosa. Oh, Señor Dios, que puedan ellos agarrar esa esperanza de vida eterna que ha llenado sus corazones, el Espíritu Santo. Y si Él no los ha llenado, que los llene ahora mismo, que se desvanezcan todas las dudas y que este pequeño cuerpo de persona esta noche sea lleno con el poder llenador de Dios para tomar el lugar de la incredulidad y la duda y darle fe, amor, felicidad y gozo y el Espíritu Santo para agarrar esa promesa que Dios dio como Abraham de anteaño y llamar las cosas que no son como si fueran, porque Dios así lo dijo. Concédelo, Señor. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén. Mientras
Tenemos nuestras cabezas inclinadas en todas partes en este edificio. Me pregunto si hubiera una persona aquí sin el Espíritu Santo esta noche quien dijera, oh Señor, sé misericordioso conmigo. Estoy avergonzado de que tengo mis esperanzas en estas torres de sistemas eclesiásticos hechos por el hombre, de todas estas dudas y cosas que ellos producen con eso. Señor, sácame de este dominio esta noche y colócame en tu dominio por medio del bautismo del Espíritu Santo. Lo quiero ahora, Señor. Dame fe para creer por mi sanidad. Dame fe para creer que mis pecados se han ido y todas estas cosas. Dame fe de modo que el Espíritu Santo vendrá dentro de mí y solo inundará mi alma de alegría. Levantarían a él su mano y dirían, quiero recibirlo. Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga a usted, a usted, a usted, a usted, por todo el edificio. Dios le bendiga allá atrás, dama. Estoy esperando. Dios está observando y usted por acá. Toda esta fila aquí. Sí, Dios le bendiga. Yo quiero el Espíritu Santo. Estoy cansado de ir por ahí con una vida a medias. Temperamento y escándalos y enojos y dudas y temores están en mi corazón, hermano Branham, pero los quiero a todos fuera. Yo quiero estar en un lugar donde yo puedo ser un feliz brillante, una luz brillante. Yo quiero que mi vida sea como la de Esteban. ¿Cómo fue él valiente? Ellos dijeron que su rostro brillaba como un ángel. No tuvo que tener una luz deslumbrante. Un ángel sería severo y supiera de lo que estaba hablando. Él se paró ante esa corte del Sanedrín y dijo, ustedes de cuello almidonado, incircuncisos de corazón y oídos, vosotros resistís al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Él era un ángel. Él tenía un mensaje. La palabra ángel significa mensajero. Hazme un mensajero, Señor, del poder divino de Cristo por el Espíritu Santo en mi corazón. ¿Levantarían su mano alguien más quien no lo ha hecho? La bendición está sobre ustedes, Señor. Las bendiciones están sobre ustedes, joven, dama. Dios le bendiga, joven. El Señor los ve. Párrafo 58. Bien, muy bien. Ahora con sus cabezas inclinadas, oremos para que Dios los llene con el Espíritu Santo ahí donde están. Hermano Branham, quiero venir abajo y poner sus manos sobre mí por el Espíritu Santo. No tengo que, mientras Pedro hablaba estas palabras en la casa de Cornelio, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. La fe viene por el oír, no por imponer las manos, pero por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. He intentado en mi manera humilde demostrarle las torres que están siendo construidas, las torres de Babilonia que tienen que caer. Y les estoy apuntando a una torre y solo hay una que va hacia arriba. Eso es por medio del Espíritu Santo. No pueden sentarse neutrales. La Biblia dijo en este día que todo hombre que no fue sellado con el Espíritu Santo tendría la marca de la bestia. ¿Qué es la marca de la bestia? Incredulidad. No saben lo que... Párrafo 59. Si su pastor les ha enseñado en el Antiguo Testamento, cuando sonaba la trompeta, si un hombre deseaba salir libre, él podía ir libre. Y si él no lo hacía, él iba al poste y con una lesna perforaban a través de su oreja, porque él había rechazado ser libre. Y si usted rechaza ser libre, entonces usted servirá a ese capataz el resto de sus días y usted está perdido. ¿Cuál es el sello de Dios, hermano Branham? El Espíritu Santo, usted dice... ¿Es eso escritural? Absolutamente. Muchas de ellas, permítame darle una forma de que no le olvidará. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahí está el sello de Dios. Eso es lo que estoy intentando decirles. Ustedes han buscado por el sello de Dios que vendría en los días postreros, no en su frente. Se decía que en su frente está su conocimiento para entender, pero la Biblia dijo que el sello de Dios es el bautismo del Espíritu Santo. Todos los que lo tienen, sus corazones son libres. Ellos están sellados por el conocimiento de Dios en sus frentes, que ellos sí saben que Jesús murió y se levantó otra vez porque ellos pueden verlo a Él. Párrafo 60. Un poco, y el incrédulo no me verá más, pero vosotros me veréis, los que tienen el sello, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también, aún mayores haréis, porque yo voy al Padre. El mundo incrédulo camina en tremenda oscuridad alrededor de alguna torre de Babel.
un toque o algo u otro alrededor de alguna superstición, algún culto, mientras que el creyente verdadero y las señales y maravillas y se esconde de los ojos del incrédulo, abran sus corazones ahora y déjenlo entrar a él. Párrafo 61. También voy a pedirle a los ministros en el edificio que oren en este momento especialmente. Este es un gran momento. Este momento sellará el destino, sin duda, de muchos. Un alma vale 10.000 mundos. ¡Qué grande es este momento, Señor Dios, creador de los cielos y la tierra! Jehová, baja ahora mismo por las misericordias del Señor Jesús, el bendito, y derrama el santo aceite de tu espíritu dentro de cada corazón aquí, aquellos que están hambrientos. Está escrito en la Biblia, mientras Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. ¿No es de extrañar? Todos ellos estaban sedientos. Tú dices, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cómo podemos hablarle de Cristo a la gente cuando ellos no están sedientos por Él? Cuando ellos se sienten en sus pensamientos hechos por el hombre y están satisfechos, sin saber que son miserables, desventurados, ciegos y pobres y no lo saben. Dios, sé misericordioso esta noche con aquellos que están levantando sus manos, aquellos quienes están dispuestos a que entre el Espíritu Santo, que Él haga descender los arroyos de sus bendiciones ahora, derramándoles dentro de cada corazón y llenándolos por rebosar de gozo, que ellos sepan que Él vive. Dales entendimiento de cómo aceptarlo. Dales entendimiento de que tú estás ahí, más ansioso de entrar en sus corazones que ellos de tenerte. Que cada sentimiento gracioso, todo demonio que está sentado alrededor se cizañando, ahora tú no lo recibirás, tú no lo recibirás. Que ellos llamen a ese diablo un mentiroso. Dios hizo la promesa y Dios mantiene su promesa. Pero ¿cómo podemos nosotros, cuando nos sentamos todos retraídos, igual que una tortuga en su caparazón? Yo oro, Dios, que tú desatarás a esta multitud de gente y enviarás al Espíritu Santo desde lo alto con un gran poderoso ímpetu sobre ellos, que sus corazones estén abiertos ahora. Y si ellos pueden solo recibir el Espíritu Santo, Señor, Él los anunciará a aquellos que todas las bendiciones de Dios les pertenecen. Concédelo, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La Unicidad de la Unidad, mensaje predicado en Waterloo, Hawaii, Estados Unidos, día 28 de enero del año 1958. Continuamos, hermana Reina, los párrafos 63 al 69. Amén. Mensaje, La Unicidad de la Unidad, predicado el 28 de enero del año 1958, párrafo 63. ¿No le aman? ¿Creen que esta es la verdad? No tengo mucho de un predicador eclesiástico, pero si solo puedo expresar lo que veo en mi corazón, yo veo el tiempo final. Yo sé que el mensaje es verdadero y si estuviera muriendo en esta hora, el mensaje es verdadero. Y yo creo que los ojos de la gente muchas veces están cegados, pero Dios es justo en cada edad. Él envió a Noé. ¿Cuántos fueron salvos? ¿Cuántos fueron salvos en los días de Lot? Jesús dijo, así será en la venida del Hijo del Hombre, ciertamente, solo unos pocos, pero el mensaje salió igual. 64. Ahora escuchen. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Veamos sus manos. ¿Cuántos creen que Él es Jehová Rafa, el Señor ha provisto sacrificio? ¿Cuántos creen que Él es Jehová Jiret, el Señor te sana? Escuchen, amigos, demasiadas veces mi ministerio en América no ha sido muy fuerte, porque parece que la gente está tan confundida. Uno enseña una cosa y el otro otra, en lugar de sentarse y tomar la Biblia y leerla por usted mismo. Vean, y ser convencidos por el Espíritu Santo. Ahora miren, ustedes no necesitan. Ustedes han sido enseñados. La gente pone las manos sobre ustedes. Eso está bien. Mi ministerio es para testificar la evidencia de Jesucristo levantado de los muertos. Ahora, algunos de ustedes pensaron que eso era telepatía mental. Ustedes escribieron hoy sus cartas y decían eso. 65. Anoche tomé a las personas que tenían tarjetas de oración
y las hice a un lado y solo tuve a los que no tenían tarjeta de oración. Amigo, déjeme decirle, como un siervo de Cristo, aquí se sientan Jen y Leo, mis amigos del alma. Aquí está el doctor Bailey, mi hijo Billy. Ahí está el hermano Sotman, el administrador canadiense, el hermano Norman, el cual organizó esta reunión. Muchos hombres. Llamen a mi ciudad, llamen al alcalde de la ciudad, el señor Odenfeld. Llamen al juez, llamen a la fuerza de policía, llamen al doctor San Adai, el más grande doctor en el sur, la clínica grande. Pregúntenles qué visiones suceden, pregúntenles si son verdaderas. 66. Llamen al doctor San Adai esta noche y pregúntele qué es lo que hace cuando llega a una situación difícil. Él viene a mi casa, se pone de rodillas y ahí se aquieta ante Dios, él y yo, hasta que Dios muestra una visión. Y pregúntenle si ha fallado alguna vez. Llámenle a costa mía. El doctor San Adai opera una gran clínica ahí. Pregúntenle cómo obtuvo ahí la clínica, cuando él fue a mi casa llorando y dijo que la ciudad necesitaba una clínica. Y le dije exactamente dónde la construiría, y él la construyó. Él dijo, tú no puedes comprar ese lugar. Él dijo, ni en 25 años a partir de hoy está en la corte en Boston. Yo dije, así dice el Señor, será tuya en menos de 24 horas. Y yo dije, tú tendrás una clínica ahí, estará hecha de ladrillo rojo. Tú tendrás un cartel en la puerta. Y así de esa manera, él dijo, Billy, yo no dudaría de ti por nada, hijo. Yo dije, el Señor te la ha dado, doctor. Llámenle esta noche y pregúntenle lo que sucedió. La mañana siguiente, él me llamó. Él dijo, estoy helado de muerte. Me acaban de llamar y algo pasó anoche. Y ya compramos el lugar. Pregunten sobre casos que él envió allá con cáncer, comidos, sin esperanza para nada, por los que orábamos. Él me llevaba al hospital. Nosotros íbamos dentro de la habitación y cerrábamos la puerta. El Señor mostraba una visión, ya sea diciendo cuándo ellos se irían o qué pasaría. Pregúntenle si falló alguna vez. Esto aquí apenas es menor. Esto es lo mínimo que yo he visto ser hecho alguna vez en cualquiera de mis reuniones. Eso es correcto. Yo he intentado todo para romper la cosa. 67. Yo entro. Entonces ustedes pensaban en las tarjetas de oración. Yo revolvía las tarjetas de oración. Estoy intentando todo. Estoy aquí como su siervo y su hermano. Estas cosas aquí, aquí está sentado Bax Wood, en alguna parte aquí, mi vendedor de libros. Leo y Jen aquí, hay dos muchachos, uno católico y el otro no pienso que pertenezca a algo. Cuando ellos llegaron a Hammond, Indiana, y vieron al Espíritu Santo en aquellas miles de personas discerniendo hace unos cuantos años, uno de ellos se dejó crecer una gran enorme barba. Ellos se hicieron a sí mismos del FBI por su propia cuenta para venir y ver si estas cosas estaban correctas. Vinieron a mi casa y se presentaron como evangelistas y demás. Y el Espíritu Santo descendió y los sacó a luz. Aquí están ellos sentados ahora. Vean, ¿por qué no pueden ustedes tolerarlo? ¿Cuál es el problema? Párrafo 68. Señor Good, él está aquí en alguna parte. Me estaba diciendo, sentados aquí mismo, allá al sur de en Luisiana. Yo lo vi lastimarse. Yo le llamé por teléfono y le dije que tuviera cuidado. El día siguiente, él se cortó el pulgar. Él se hubiera cortado su brazo si el Espíritu Santo... Hace unas pocas noches, cuando estábamos en Chicago,
Yo lo vi en medio del humo y le dije que tuviera cuidado. Él se hubiera intoxicado con plomo allí mismo. Entró en ese montón de humo y como que murió ahí mismo. Pregunten cuántas cosas fueron predichas semanas tras semanas y meses tras meses antes de que ellas aún pasaran. Más tarde en la semana les mostraré lo que es esto. Esta es su propia fe y esa es la razón que las cosas no pueden suceder. Son ustedes jalando del Espíritu Santo. Párrafo 69. Jesús nunca vio una visión para la mujer. Fue su fe la que lo tocó. Esa es la razón por la que él se debilitó. Es su fe la que lo hace, no la mía. Son ustedes que hacen esto. Y si ustedes quitan esos sentimientos misteriosos de ustedes y le creen a Dios verdaderamente, esta cosa estallará en un gran y tremendo avivamiento. Aleluya. Y el cojo, el ciego, el paralítico y todo tomará lugar. Pero mientras ustedes se sientan enjaulados, ¿cómo puede él hacerlo? Yo creo en ser conservador, pero no solo en eso, sino esa cosa conservadora les da un espíritu de superstición. No me digan, ahora estoy aquí parado. Yo sé de lo que estoy hablando. El Espíritu Santo está aquí mismo, en este edificio ahora mismo. Sanará a cada uno de ustedes. Donde estén sentados, si ustedes lo creen, él ya lo ha hecho. ¿Cuántos creen eso? ¿Lo creen? Muy bien. Veré qué tanto lo creen. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos, hermana Janet, por favor, en los párrafos 70 al 72. Continuando con el mensaje, queridos hermanos. El párrafo 70. Inclinen sus cabezas, solo un momento. Pongan sus manos en alguien cerca de usted. Ahora, solo aléjense de toda superstición. Ustedes están bajo el dominio de Cristo. ¿Dónde están dos o tres congregados en mi nombre? Ahí estoy, yo en medio de ellos. Ustedes pudieran llamarme un hipócrita, pero lo descubrirán en un minuto. Veo gente ahora mismo siendo sanada. Eso es correcto. Ahora mismo pudieran no reconocerlo ahora mismo, pero si el pastor en este edificio no ve a la gente viniendo a ellos, después que me vaya diciéndoles qué problemas estomacales y cosas como esas les dejaron, yo soy un falso testigo. Eso es correcto. Eso es correcto. Lo veo, lo estoy observando ahora en otro mundo. ¿Usted cree? Párrafo 71. ¿Usted cree, seguro, si un pobre e ignorante o tentote en África que ni siquiera sabe cuál es su mano derecha o izquierda puede aceptarlo? ¿Qué de usted? ¿Qué de ustedes que pueden leer la Biblia y han sido enseñados en el cristianismo? Si ese pobre hombre tiene que creer solo por mirarlo una vez, ¿por qué tengo que ir a algún otro lado, a algún otro lugar el día siguiente? Y miles se levantan de sillas, de ruedas y lisiados y ciegos. ¿Qué de ustedes? Oh Dios, qué misericordioso eres, qué longánimo, no queriendo que nadie perezca. Ahora, enciérrese con Dios, confiese sus pecados, confiésese su incredulidad. Dígale a Dios que está avergonzado de usted mismo, de su incredulidad. Les reto a hacer eso y verán la gloria de Dios. Me siento ungido ahora mismo para hacer algo diferente a lo que alguna vez he hecho. Yo nunca he hecho esto en mi vida, pero me siento guiado a hacerlo ahora mismo. Párrafo 72. Confiese su pecado ahora mismo. Usted dice, bueno, yo soy un cristiano.
confiese su incredulidad, dígale a Cristo que usted nunca le descreerá otra vez. Ahora mismo usted lo está aceptando, ahora mismo eso se va a acabar. Usted nunca va a quejarse al respecto, ya más, sin importar lo que perezca, lo que se sienta, usted lo va a creer, porque Dios así lo dijo, Dios así lo dijo. Ustedes han salido de la Torre de Babilonia, ustedes han salido al valle donde se encuentra el lirio de los valles, ustedes han venido a la ladera de la montaña, donde la gracia de Dios está fluyendo libremente desde la fuente de vida. Amén, hermano. Amén. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos, hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje. También el compañerismo, si el día de mañana nos permite Dios, continuaremos con la unicidad de la unidad. Mensaje predicado en Waterloo, Ohio, Estados Unidos, día 28 de enero del año 1958. Más adelante tenemos servicio de culto, por lo tanto vamos a concluir. Gracias, Padre Celestial. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por habernos en esta tarde y noche instruido con tus verdaderas doctrinas, con tu verdadera, Señor, o palabra, con tu verdadera, oh Padre amado, unción del águila, oh Padre, porque solamente águilas de este último tiempo captarán esto, Señor, porque el primer astronauta, oh Padre, que tú enviaste, astronauta espiritual, oh Padre, y nosotros siendo los que seguimos, por eso es que lecturamos tu glorioso mensaje de nuestro profeta, Padre amado. Razón que tú dijiste es con este glorioso mensaje que ha rodeado el mundo, como dice Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Glorioso tiempo, glorioso mensaje que tú enviaste en este último tiempo, Padre. Por eso te agradecemos por habernos incluido en tu programa, oh Padre. Programa antes de la fundación del mundo. Más aún antes que formabas el mundo, tú estabas allá en la eternidad y desde ahí viniste y presentaste todos tus atributos de sanador, salvador, de todo, oh Padre. Y antes que se nos presentara para nosotros y para todos la cámara de muerte, la gran puerta de la cámara de muerte, permite, Señor, envolvernos en tu justicia, Señor. Oh, amantísimo Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, si el día de mañana nos das un día más, oh Padre, continuaremos con este glorioso compañerismo a través de la lectura de estos mensajes que tú enviaste, Señor. Apocalipsis 17, mensaje de este último tiempo, sino que el día de la voz del séptimo ángel. Cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tu siervo los profetas, Señor. Muchas gracias por este gran privilegio que tú nos das, Señor. Muchas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, que nos unjas en cada momento, en cada instante, Señor. Amén, mis amados hermanos. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Shalom, amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Hermana Yané, Dios les bendiga. Amén, hermana. Como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria, allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración.
Dios viniendo a dar.